Que se va a poner la ay, no, ya lo paró. No, está grabando, está grabando. Ay, ya está. Se paró. ¡Hola! Yo sé que otra cosa se paró. ¡No! Que ya empezó el Zeno Show. ¡Ay, Patrocinado por IC. Cerveza Tecate. Ay, sí, cerveza Tecate. Sí. Yo le voy más al IC, güey. Y lo tendrán poner botecito. Hijo de tu madre, güey. El paletín es botcudo. Nuestro querido invitado especial. Patricio, papá, te falta que apaga. Es que está para allá. Hola, Pale. Patricio, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Creo que no nos escucha, güey. Ah, vale, madre. Bueno, ahí está. Ahí está. No, así no. No, así no. Y este y otros errores técnicos son parte de su cortinilla. Wow. No, espérense. Por eso puedes introducirnos la David. Pues bien, estamos en un show más como cada lunes. Ay, perdón, achú, aprovecho. Como siempre, con Mario X23, el celular inquieto de Tom Ward, Pantimedia Sabo y Paletín, y yo, David DC Alien, esto que es un wow, otra vez. Vamos a platicar de varias cosas que ya se nos habían acumulado en estas semanas. Empezando por lanzamientos de juegos, también un par de series y películas que ya vimos. Me arrastraron, amigos, me arrastraron a ver el Jajas. ¿Quién te arrastró? Y salió bien. ¿Qué? Eso es un spoiler, amigos. Videojuegos que salieron: Dragon Ball Sparking Zero, Alarmo The Game, Silent Hill 2. ¿Qué más ha salido? Ya no, ahorita es lo caliente. Creo que ahorita, ¿no?, es como lo importante. Bueno, también salió este juego del estudio Nómada, los que hicieron Grill. No me acuerdo cómo se llama el otro juego que sacaron. Me voy a informar ahorita en lo que llegamos al tema. Sí, ese también creo que ya salió. O está a punto de. Vamos a ver, pero va a haber mucha lloradera ahí. También ya Ranma y medio, el remake, Dragon Ball Daima, el reboot al parecer. ¡Kakaroto! Nos hicieron pequeños. Y la super mega, yo creo que vamos a empezar con esto, con la super hiper mega filtración pokemaníaca de esa semana, donde se las dejaron caer entera. ¡Qué asco! Porque fue más de un tera de información que le bajaron a The Pokémon Company y a sus allegados, entre ellos historias perturbadoras, betas de muchos pokémones que no fueron, muchos pokémones que nunca fueron, nombres de pelis, de proyectos de videojuegos, creo que hasta temas de cosas que van a salir y que sí están prometidas, como el Pokémon Sasasa, Yakuza, Yakuza y Pokémon Sasasa. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué sentirían si se les colara su pack de un tera a internet? Pues creo que es nada más una fotografía de mi miembro que ocupa ese tera de información. Sí. Wow. No, qué puto horror, güey. Muy culero porque, o sea, sí está chido que, bueno, está chido saber todas estas cosas secretas que nunca se pudieron haber visto, como Pokémones desechados, conceptos, conceptos que en otros juegos no sucedían. Eso está cool. Para esto cierta parte del morbo. De los jajas, ajá, esos son los jajas. Por parte del morbo, a mí no me gusta mucho cuando te ponen cosas que van a salir después, porque a mí siento que ese es como un spoiler más culero. Porque es como de, sí, ya revisé y va a salir Sonic en Mili, güey, te lo ¿qué? Pues también lo ves y dices, cuando le pasó a Rockstar, ¿no? Con Grand Theft Auto 6.
O cuando se les coló lo de Wolverine, que ya tenían un poquito avanzado y que después no hemos vuelto a hablar del juego. No, pues cuando se coló todo el guión de Spider-Man, ¿cuál es? No Way Home. Se coló todo el guión y la gente... Tengo un amigo que se la leyó todo y ya dijo, ya sé de qué va. Y es como, güey, ¿por qué te haces eso? Pero es que porque se hacen eso. Ajá. O sea, sí, la información ya está disponible. Ahora nuestro deber es no buscarla. Afortunadamente Internet ya hizo su curaduría y nos enteramos de las cosas que nos tenemos que enterar de ese leak. Sí. Entre ellos, yo creo que la más inocente y la más bonita es el Pokémon, este conejito con el Floaty, que iba a ser el starter de Hoenn. Ese está bien pinche feo. No, ma, está bien bonito. Bien pinche feo. Todo el mundo, güey, dice qué bonito, güey, pero esa madre tiene sus viseras saliendo como flotadorcito, güey. Ay, como Greninja, la bufanda de Greninja. Pues sí, pero no sé. Mira, ¿quién solamente demuestra que Game Freak iba coqueteando con la idea del conejo hasta Galar, güey? Se les hizo. Sí, andaban viendo. No, estaba el conejo ¿cómo se llama? ¿El de tierrita? Motkin. Es más como una liebre. Bonnery. Es otro. Y también el de los puños. Bueno, pero esos no son iniciales. Bueno, eso sí. Pero sí, o sea, igual que muchos dragones y todo eso, pero... Sí, o sea, ese es muy bonito. Ese tema de que hay un conejo en el zodiaco chino antes de cagarla. Sí. Ah, pues sí, que los Pokémon de fuego son el zodiaco chino. Entonces era como de no podemos hacer que el conejo sea el de agua porque rompería nuestra conciencia. ¿Quién sabe, güey? Porque luego mientras más avanzan, o sea, porque por ejemplo, ¿qué chingados es Fuecoco, güey? ¡Es un dinosaurio! ¡Chile! ¡Es un chile dinosaurio cocodrilo! ¡Es Fuecoco rompió! ¡Es amor, cabrón! Después es un mexicano y después es un cocodrilote. Sí, sí, cierto. Que la verdad es que yo de... ¿cómo se llama además? ¿Escaladril? Nunca he entendido ese concepto. ¿Soy un cocodrilo? Pero tengo un micrófono, pero soy fantasma. Que canta, y también es payaso, güey, también es payaso. Un pajarito de fuego en la nariz. Tengo esta idea de que se supone que toda la línea de Fuecoco va en esta onda de primero es un cocodrilo bonito, luego lo hacen mexicano, y por el Día de Muertos esta madre es fantasma, y el pajarito que está como empollando desde la evolución, se le murió, güey, y es el microfonito que trae, güey, es un pajarito fantasma, güey. Y también hay varios cocodrilos. Es un pollito de colores de las ferias. Es un pollito de colores de las ferias. Sí, a la verga, es un pollito de colores de la feria. ¿Saben qué es lo triste? Yo no sé qué es un pollito de colores de la feria. ¿Qué? ¡Oh, wow! ¡Oye, en su sección! ¡Wow, Mario, qué! Blanco. ¿Qué te falta barrio, Mario? Lo siento, Lo siento. Ese güey, vamos a la feria, vamos a Disneylandia, ¿no? Un día sí lo va a llevar a una feria, ¿no? Es para que te dé un bañito de cuerpo. Un día llegó y me dijo, no, yo también voy a sus lugares de jodidos. Una vez fui a Six Flags. ¡Wow! Me gustó mucho. Esa era tu feria, pero, ¿no? Pero a la de Santiago, donde hay plomazos y todo. ¡Holo! ¡Wow! Sí, chamacos moneando, monas de sabores. Pollitos de colores. Bueno, para nuestros amigos que como Mario no se han dado baños de pueblo, los pollitos de feria son pollitos que... ¿Con qué los pintan? ¿Será un aerosolazo? Yo creo que es un aerosolazo, güey. Yo creo que es un aerosol y por eso no duran, güey. Pinche piel no le ha de absorber oxígeno. Pues en la feria, en juegos de azar como de caniquitas o de romper globos o eso, hay premios que son pollitos verdes, rosas, azules. Y la leyenda cuenta que pues esos premios pues, son pollitos que te duran una semana por mucho. Que no se pueden mantener, sí, porque ya están como muy, muy envenenados. No. Hay leyendas que sí viven. ¿Por qué? Hay unos que sí lo viven. ¿Por qué PETA no ha hecho algo al respecto?
Porque estamos en México, güey. Entra alguien de peto y sale sin calzones de la feria. Yo tengo un vecino que cría gallos de pelea, güey. No, oh, mames, Dios. Wey. Se la vas a hacer de pedo al güey que te que del juego de las canicas que le falta un ojo, güey. Se la vas a hacer de pedo. No mames. Sí, no, güey. Pero sí, muy, muy feo los pobrecitos. Pero, hablando de fuegos fantasma, oh, Dios. También se liberaron pues ciertas líneas, quests secretas, que eran que fueron rechazadas por algún motivo que todavía no entendemos. Y obviamente, esta línea era para Leyendas Arceus, donde querían aprovechar estas propiedades de yokai que tiene Type Lotion de Hisui. Claro. Que se ve más yokaioso, así bien chido. Y aparentemente iba a haber una quest donde Type Lotion iba a convertirse en humano. Oh, Dios. Embarazar a una mujer. Excelente. Y le nacería un niño que es mitad Pokémon, mitad niño. Que yo, mira, si tenemos bueno, que pensar, la idea es como en Pokémon. Mira, según que yo, era como de. Se juntaron estas dos personas y como cuando vas a criar huevos. Alguien iba a decir, no sé qué pasó, estaba jugando y ahora tenemos este huevo. O sea, en Pokémon nunca te han dicho, Tudito se anda revolcando con medio Safari Pokémon. Nada más te dicen, ¿quién sabe qué pedo? Tudito tenía este huevo. Cuídalo. Así va a ser la explicación seguramente en el juego. Mira, tu prima se acaba de meter a la casa del Typhlosion. No sé qué pasó, ahora ya es mamá. Y salió un mito. ¿Cómo ves que Typhlosion tiene casa y su nombre? ¿Un huevo? ¿Qué pedo? Oye, sí, de 10 kilómetros. De 9, imagínate. Eclosionado. ¿Qué pedo? Eso parece. Yo estuve muy emperrado. Ahora, aquí la verdadera pregunta es. ¿A quién chingado se le ocurrió Paco. Esta historia, ¿no? Sí. Y creyó que era como buena idea meterlo en un anime que, al menos en el canon, ¿no? Desde el principio, pues se ha mantenido muy infantil, muy. Mr. Mime se coge la mano. Para niños, güey. Es que esto solo demuestra que los que hacen Pokémon están igual. Tal vez son igual de furros. Los que juegan Pokémon, güey. Tal vez ellos fueron los que hicieron lo de que Vaporeon era el único. Vaporeon solo era. Tal vez fue un trabajador de Game Freak. Ajá, y puso el texto, él puso la información en Pokémon. Así, no mames, güey, sabían que Vaporeon. Después de todos nuestros análisis en Pokémon, no. Así van a descubrir que soy yo, güey. Güey, yo estoy muy emperado con la historia de Typhlosion. Primero porque Cyndaquil es mi inicial de fuego favorito. Es de muchos, sí. Era. Es. No voy a satanizar una especie entera aparte, por el error de uno, güey. El culpable, aparte, no está el Flotion, es el de Hisui. Es el de Hisui. Es el de Hisui. Y hace desde el. Trae gente, una mirada. Todos los pitches están quemando al otro. Son para el otro. Ah, están quemando. Y toda la pedrada se le está llevando al otro, güey. Si el de Xenomenoides. Bueno, ese es canónico. Chicolita se quiso echar a Ash, alguien pero dice la, algo. La historia estaba hasta. No sé si está raro, güey. Pero se supone que Typhlosion se vuelve humano y se enamora de esta chava y tienen un hijo y al final se pierden en el bosque, güey. ¿Qué crees que soy? Niño y así, güey. ¿Qué? A ver. ¿Y qué tiene que ver Hypno en esto? Ah, bueno, es que justo es como de todos estos personajes turbios. Que pues tienen un pasado como. Porque creo que también pusieron que Octillery y Slaking también tienen. Yo vi un video. Hasta un video salió embarrado. Que Hypno siempre fue la víctima de estos cosas. Lo que él hacía era atraer a los niños para alejarlos de los Typhlosion. ¡Ah, de Typhlosion! El nuevo giro que se les está dando. Miren, yo. No, Typhlosion, no podemos hacer eso. Que con todo esta historia hace sentido, porque recordemos que. ¿Hace sentido? Que tiene como esta. No, porque obviamente esto. Leyendas Arceus tiene más como esta base en el Japón antiguo, mitológico y toda esta onda. Y hay muchas leyendas en la cultura china y japonesa donde justamente, pues, demonios que se pueden transformar, por ejemplo, los zorros, famosamente se pueden transformar en humanos y luego, pues, aparearse con humanos. Y luego se vuelven a volver en zorros. Entonces, pues, de ahí viene la idea, pero sí, la verdad es que para meterlo al juego que. Tanto se esfuerza en no querer apelar al a cosas adultas. Sí. Sí, obviamente estas ideas las rechazó Nintendo. Obviamente llegaron con Nintendo y dijeron, mira, escucha. No,
Ah, ¿por qué no, güey? ¿Pero lo puedo guardar ahí en mi computadora, estúpidamente? Bueno. Lo voy a guardar y te lo voy a mostrar en 5 la años. La historia del slacking también me la encontré por ahí en los internet, en forma de TikTok, que supone que eran niños que apedraban slackers. Y que, pues digo, voy a parafrasearlo mucho, pero de que una de las señoras se termina perdiendo, es que son como señores jóvenes, algo así, una de ellas se termina perdiendo años. En el bosque, ajá, y varios persiguiendo unos slackots, luego salen unos vigorots, que es la evolución, ajá, como que la morra se desmaya, despierta como en una cueva de estos viejos, híjole. Y sale un pinche slacking también así, y luego también se lo va a desmayar. Sensual. La cosa es de que hay un time skip. Ajá. Y pues igual esta persona ya sale con un bebé. Híjole. Un bebé slackot. Goblin Slayer. Ahí no es porque. Ahí no hubo cosa de que se convirtió en humano. Ahí fue. Los full Pokémon. Qué horror. Y los perezosos se chingaron. La persona esta se va a su casa. Ajá. Y los compañeritos estos de su comuna. Que es como de, no mames, trae un slaco. Y que lo empiezan a apedrear. Se quiebran a su hijo. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién escribió esto? Sí, güey, no mames. Digo, son creepypastas. Yo también siento que la raza dice, no mames, esto está turbio. Lo voy a hacer más turbio todavía. Sí, güey, no mames. O sea, déjame misofilia. Déjame tu misofilia, luego una historia triste para que la gente quiera empatizar conmigo, pero no se los olvide, que son animales, güey. Que a ver, ¿cuál es la diferencia entre un Machamp y un usuario de gimnasio al aire libre? Que, güey. El color. Es que el color. Un animalito, güey. El color, ok. El cinturón lo traen. Ajá, yo no veo color, Mario. Para mí, no me importa si es blanco, negro, azul, güey. Según yo, el cinturón, Es parte del cuerpo del macho. O sea, no se pueden quitar el cinturón. Sí, seguro. Está pegado. Ok, vale, ok. Es grasa. Es pero anatómicamente, ¿qué? Grasa y cartílago. ¿Qué tratamos de quitarle el cinturón? Heavyweight Championship. Solo digo que si un día vas a la AAA y en la AAA estuviera un Incineroar, un Machamp y también, igual se puede ser un señor disfrazado, güey. Mejor cambiemos de tema. No, ya no quiero, güey. ¿Cuál es? No voy a volver a ir a las luchas. Pokémon. O igual también cuando está el meme de dormir con mi Pokémon y sale un niño así acostado con su Pikachu. Sí. Bien. Dormir con mi Pokémon y está el mismo chamaco dormido con su Machamp. No mames, que hablando de eso, güey, que tú... Yo, porque mi grupo de Pokémon Sleep, güey, esa noche tenía un Typhlosion, güey. Cuando desperté y vi al puñetas y dije, no... Pero ¿sí? No culpes al otro. Viejo, en esta casa no aceptamos viejos pedorros. Todos los Typhlosions son iguales, güey. No, déjenle al niño. Déjenlo, de Hisui tiene ojos de pervertido desde que lo va. El de Hisui es el que hizo la fisura. Se ve sexy. No hizo nada. Canónicamente no pasó nada nunca. Pero bueno. De los leaks que más sacaron, también tenemos ya los... ¿Qué es lo de Lapras? Creo que ese salió como las letras clave con las que se están refiriendo a los nuevos juegos. Es como que encontré los leaks que no tenían nada que ver con spoilers. Ajá. No, o sea, ya está anunciado Za. Se liquearon un chingo de ese juego, aparentemente. Que eso sí, ya no me metí. Pero liquearon, creo que casi el juego está casi completo. Chale. O sea, por la fecha de lanzamiento tiene sentido, pero es que no mames. No sé, ¿qué tanto le crees a un leaker, güey? No, bueno, pero aparte, lo que liquearon sí era como muy obvio. Entonces, ni siquiera lo voy a mencionar, pero si lo oyes, es como, sí, me imaginaba que esto iba a pasar, ¿no? Okay. Luego, ya tienen los dos títulos de trabajo con el que tienen a los nuevos Pokémon que van a salir después. Que nada más lo tienen con dos letras, creo que es K-A o algo así. Uh-huh. Que bueno, está cool, ya se está trabajando. Y también creo que de ahí tienen también el nombre de trabajo. Ya ven que tienen el nombre código de la nueva Switch. Que ya lo tienen ahí. De la Switch 2. De la Switch 2, güey. Lo dije. No, pero ya lo sacaron. Entonces, ok. Eso ya está fuera. Y yo creo que de los productos. Creo que de los leaks ahí creo que es lo más relevante. No sé si ustedes escucharon algo. ¿Qué es lo de Lapras? La neta. No sé, güey. No, tampoco, güey. No sé ¿qué es lo de Lapras? No sé. No quiero saber. Busca el app mientras tanto. Pero primero déjenme decir a todos que los exhorto que traten de no investigar bien. O sea, que no busquen. La gente debería dejar de buscar tanto lo que se liqueó. Porque también, por desgracia,
es que ese Tera que se liqueó no todo es información de Pokémon, también es toda la información fiscal de todos los trabajadores de Game Freak, o sea, quién es, dónde vive, sus números, es todo, güey. Pedo, güey. Digo que, según tengo entendido, no lo libera el hacker ese, güey. O sea, el hacker se está como... Ah, o sea, el hacker tiene moral. Ajá, dice, no, soy malo, pero no soy tan, soy malo, tan malo, una madre así, güey, yo no sé. Pero si me depositan 200. No sé qué tanto confiar en ese tipo de gente, ¿no? Pero sí, por esa parte está muy culera y, pues, güey, esperemos no pase nada. Esperemos, güey, que... La raza sí se pone muy... Pues lo más feo que puede llegar a pasar es que, pues, esos juegos no pasen nunca, precisamente porque se liquearon. O que tarden más en... salir, porque quiero No, la bronca más que nada es la identidad de los trabajadores. Sí, o sea, todo lo demás no importa, o sea, no importa este, pues el pasado turbio de Typlosion. Y pues en realidad no es como que Pokémon dijera, ay, no van a tener su integridad este, artística de, no, pues ya lo liquearon, ya no voy a ser ni madre. Nah, ellos necesitan que esa máquina siga imprimiendo lana. Sí. Pues de hecho, pues justamente al anterior Pokémon se les liquearon todos los las formas, este, ¿cuál era? Las temporales, ¿cómo se llaman? Paradojas. Las paradojas se les liquearon todos. Tampoco. Y como un mes antes de que saliera el juego. Y era como, Tal vez si Game Freak usara NordVPN, no sé. NordVPN. Tal vez si cierto empleado no estuviera cliqueando en correos misteriosos. Ajá. Un príncipe. Eso no te quiere volver millonario. Me valió un millón de pesos. ¿Quién sabe cómo le habrán hecho, pero verga, güey? Sí estuvo denso. Un tera, cabrón, los hackers están cabrón Cyberpunk. Son como 1000 juegos de Pokémon ahí, güey. Sí, no mames. Wow. Y bueno. También hay un chismecito, este, hablando de. ¿Cuántos juegos de Pokémon? No sé si vieron que para el Nintendo Switch andan queriendo como que apartes ahí varios gigas de una descarga misteriosa que va a pasar en el futuro y la gente está especulando que puede ser consola virtual del GameCube. Ah, eso increíble. Mames. Y en el Switch todavía. Ya no, ya no tendré que poner el cartucho para jugar Mario Sunshine, güey. Qué chingo. Así es. el cartucho es chido, güey. De colección limitado. Ya debería llegar la Smash, ¿no? Porque por lo menos debería estar Smash para el 64. Sí, Smash para el 64. Estaría chido. Maldito. No sé si habrá limitado. Estaría padre, ya es el único Smash que nunca he jugado. Pues es que pareciera sencillo, pero ya cuando te metes en esos temas de la emulación, pues sí es una bronca. O sea, yo estaba viendo de que el emulador del 64 que tiene el Switch lo hace terrible con Paper Mario, por ejemplo. Que porque hay mods en, o bueno, este, ROM hacks de en la compu que lo hacen mejor con, específicamente con un suelo que es como de arcoíris. Ajá. Que eso se veía perfecto en el cartucho original del 64, pero que Nintendo nunca lo ha podido volver a emular en otra consola. Y despidieron al único idiota que lo hizo. Y le dijo, de hecho, ayúdanos. Este mes o el mes pasado cancelaron un proyecto de emulación del 64. Y entre ellos pues venían proyectos como este. Como pues que cosas, son detalles. O sea, a lo mejor hay juegos que tienen ese tipo de ganchitos como de no podemos sacar Smash porque Kirby no hemos podido emular la patada y no sé qué y rompe el juego, no sé. Alguna cosa debe haber por ahí. Chale. Ahora imagínate Mili. ¿Te imaginas? De por sí está rotísimo el original. Que se chingue la emulación de uno de los muchos que han demandado. ¿Demandarlos de regreso? En vez de demandarlos, debería poner como Sega, que en vez de ponerles una demanda, los contrata. Dice, véngase para acá. Usted hizo un gran emulación, véngase para acá. ¿Para qué? Que los demande. Wow. Esa era mi chisme. Pero no, ahorita que dijiste todo esto de emulación, también en el hackeo a Game Freak, también se llevaron el código fuente de Heart Gold. Híjole. De blanco y negro.
y había otro, creo. Y ya vamos una buena emulación. No, pues deja tú las emulaciones, güey, los juegos no oficiales de Pokémon hechos con esas ROMs directamente, güey. Ya se vienen unas demandas. Los que están haciendo con Pokémon es mexicano, con el, con el código de Heart Gold. Sí, lo está denso, güey. Yo creo que Nintendo ha de estar bien emputado. Emputadísimo. Acabamos de abrir el pinche museo y nos liquearon acá todo este pedazo. Ah, güey, Game Freak dejó de hacer Pokémon para, según ellos, hacerlo bien. Ups. Y los hackearon, güey, cuando decidieron hacer las cosas correctas. Chale, qué triste. Es que ya le están cosechando el fruto de sus decisiones por años. Pero Dios. Se lo seguimos comprando, güey, puta. Sí, sí. A mí sí me gustó. Este güey lleva como 3 meses diciendo, no, estoy jugando Pokémon Snap. Ya no, está jugando el coso oculto. Juegazo. Está padre. Yo todavía pero no bueno, compro. Nintendo no puede meterle lana a ciberseguridad porque metió todo su dinero en desarrollo. El nuevo hardware revolucionario, Alarmo, güey. ¡Alarmo! Está por fin. El solo para personas que no tienen pareja. ¡Alarmo! Está, sí, güey. O sea, de plano. No, ahí en tú viste lo de las pinches hadas y se te paró el pito, güey. ¿Qué hadas, güey? ¿Qué hablas? Meadas. Hadas meadas. El pinche en la caja, güey, sí viene. Te recomendamos que la opción de despertar no la uses si estás durmiendo con alguien más. Porque imagínate qué castas, imagínate, estás en una relación amorosa. Sí, claro. Y tu pareja tiene que despertarse. Claro. Con la puta se le sino. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Let's go! Fuck you. Link, open your eyes. Link. Y como no te despiertas, huevón. O sea, tu pareja ya se levantó y está hasta el pito. Y Ya vi la gente que lo compró. Hay muchos cons, güey, pero bueno. ¿Muchas contras? Para todos aquellos que no sepas. Mira, así de fácil. Yo quiero opinar algo del reloj porque es una compra que obviamente voy a efectuar. No. Yo también. Va a pasar lo mismo que con Nintendo Labo, Mario Kart, Home Circuit, los Game & Watch. Son para comprarlo, abrirlo, olerlo, prenderlo, que suene una noche tal vez. Lo agarras, lo guardas otra vez y dices, sí, lo tengo. Dios mío. Y ya. No, güey, pero mira. En ese momento, $2,000 verdadero terror. Miren, primero que nada vamos a poner al corriente a toda la audiencia. Alarmo es esta nueva invención, que es este reloj despertador. Esa cosa que ya hacen todos los celulares. Pero este es un reloj despertador. Que ya hace Alexa. Sí. Y mejor. ¿Y qué es lo que tiene especial? Bueno, pues tiene una pantalla LED. Es de Nintendo. Y tiene una pequeña perilla. Entonces, la cosa es que esta chingadera te está escaneando toda la noche. Ajá. Para monitorear tu sueño, entre otras cosas. Y cuando te despiertas, va a poner distintos grados de música para que te vayas despertando. Y la única manera que se active es que tú te levantes. Te pares. ¿Y cuál es la obsesión con Nintendo sobre saber cómo duermen sus jugadores? Pido, acá, ¿Cuál es la obsesión ahí? Es cómo duermen sus empleados. Ellos quieren una fuerza laboral sana. Los quieren y los quieren por muchos años. Qué triste el que está monitoreando mi Pokémon Sleep y le miento de que me duermo a las 3, pero sigo jugando Cyberpunk. ¿Qué, güey? Lo pone para dormir y nada más pone ahí lo no pongo abajo de una almohada y le digo, shh, cállate, estoy dormido. ¿Cómo duerme este güey? Ok. Aparte ya vi esa madre en acción. O sea, se ve que jala bastante bien. Ajá. O sea, por ejemplo, la primera vez que suena para que se calle, como que tienes que dar la vuelta. Okay. O sea, si te das la vuelta en tu camita, se para como por 5 minutos y luego vuelve a intentar despertarte. Y si no te despiertas, luego que empieza a poner música más castrosa. Sí, sí está castroso, güey, porque te levantas y es que también como que en teoría todo se oye divertido porque el güey se levanta y suena. ¡Let's go!
Ok, qué culpa, imagínate, wow, despertar qué eso todos los recompensa, días. Qué gran recompensa, güey. Wow. Sí, güey. Sí. Es 2020, güey, despierta tus horas. Eso es lo que, esa es tu recompensa. Lo puedes hacer teniendo un buen reloj de sueño, güey. No, ma, a mí sí, me están platicando eso y es como, es que sí, sí, ya lo quiero, lo voy a sacar de su caja. Lo voy a volver a sacar de su caja hipotética donde lo acababa de meter. Y lo quiero volver, lo quiero, oye. Ahora, luego, o sea, también te observa mientras duerme y tus movimientos, o sea, registra algo, por ejemplo. Que hay como una aplicación en donde te avienta como una bitácora de qué tan de calidad es tu sueño. Cuando caes como en sueño profundo, el tema como del corazón y todas esas cosas, ¿no? Más o menos como Pokémon. No, exacto, Alarmo va a estar calculando es justo pues cómo te estás moviendo. O sea, si eres una persona que se queda muy estática, no va a medir tantas cosas, pero pues si te andas revolcando, quitándote, o sea, luego nos movemos más mientras dormimos de lo que pues, nosotros nos damos cuenta. Entonces, ese es el tipo de cosas que miden, porque pues, su sensor lo puede poner. No significa que te quitas tu alarmo y le estás diciendo adiós a las chaquetas nocturnas. Sí, exacto. Esa es la pregunta, Patricio. Sonido de... Sonido de moneda, güey. Sí. Porque puedes hacerlo que reaccione a tus soniditos. Entonces imagínate que estás... ¡Sí, sí, sí! ¡Fuck! Entonces eso, güey, imagínate cuando la hagas toda china, ¿sabes? Que te la jalas a las dos. Japón. Sí, ahora lo vas a ver. Entonces, porque uno dice, no, eso no me va a pasar porque estás consciente, pero un día, una semana, un mes, tal vez, dices, no, hay que... Nintendo no puede enterarse de esto, pero algún punto te va a dejar de importar. Ajá. Algún punto te va a dejar de importar. Y ahí tienes esa camarita que te está todas las noches que te toques lo volteas, pero ya un día volteas a ver ese reloj, dices, ¿y si no lo volteo? ¿Y si dejo que lo disfruten conmigo? Véanme. Y lo iba a ver a Mario así. ¡Veme, Nintendo! Eso. Y comporta de pedo. Ahora, si con esto no sacan una nueva temporada de Black Mirror, no sé qué chingados con esos escritores. Es que ese es el día, también porque Nintendo dijo, nosotros no vamos a andar analizando su data. Ajá. Pero, sí, claro, por eso no. Si su reloj está conectado al Wi-Fi, les vamos a poder hacer llegar, pues obviamente interfaces de otros juegos, que por ejemplo, ya ahorita ya viene con Pikmin, ya viene con Mario, con Star Wars, Animal Crossing es el DLC. Los que van a ir es como que están en el pipeline, es Animal Crossing. Otra cosa que tiene chido es que cuando ya es tu hora de dormir, y haz de cuenta que no es como que lo activas ya que te acuestas, de pronto pues el reloj sabe que te acostaste y te pone tu música tranquila de los juegos para que duermas así a gusto. Eso con sí Pikmin hay de estar bonito, güey. Sí, con Pikmin eso es estar cool, güey. Pero no sé, o sea, si es mucho compromiso, es como... Es un statement, ¿sabes? Llegas a la casa de un güey, así que te invitó a ver Netflix, tienes en su cama, van a ver Netflix, no se preocupen, no va a haber acción en Netflix. Con alarmo no va a haber acción. Realmente una persona. Con alarmo no hay acción. Es un compromiso a largo plazo. Están pues usando que tienes en la cama y tener alarmo. Viendo todo. Aprendiendo. No. No mames. Qué feo, güey. Pero a ver, por desgracia, David dice que sí se lo quiere comprar. Y yo también solito me acabo de convencer de que me lo quiero comprar. Acabas de decir cosas negativas. En estas cosas nunca estoy solo. Pero. Y no hablo de Abby, hablo de Javi. Sí, no hablo de Abby. Dale. Mira, Abby. Este nuevo reloj que me viene una forma en la que Alarmo conecte a Pokémon Home. Le entró a esa madre también. ¿Pokémon Sleep? Mira, es tan posible y al mismo tiempo no, que todo ya es el viejo este, güey. A mí me friquea Pokémon Sleep, que graba sonidos en la noche. ¿Qué? Jamás he querido escuchar que ha grabado Pokémon Sleep. Si es tu reloj, Pokémon. El Pokémon Plus Plus y el. Como bochito, güey. Smartwatch no graba sonidos. No más. Me acabas de convencer de descargar Pokémon Sleep ahora. Sí, no, sí conviene, güey, para escuchar. Te voy a ser sincero, yo no sabía a qué se refería David hasta que puse mi Pokémon Sleep. Y no,
Porque ya descubrí que solo me pasa cuando bebo, pero cuando yo estuve en Japón, yo bebía todos los días, entonces nada más lo puse. La última vez que hicimos mi llamada real, Javi y yo, en el fin de semana de Metallica, de cada quien se quedó en su cuarto y sí lo escuchaba, dije, pero en mi caso era como, qué bueno, está vivo, está tranquilo. Cuando deje de roncar, me levanto y ya, porque a lo mejor ya se despertó el niño. Ese era mi alarma. Ándale. A mí me pasó también en un viaje, iba con un amigo que también ronca. Y dije, se va a despertar temprano. Y de pronto empieza como a las 8 de la mañana. Y digo, ya se despertó. Ya valió verga, ya nos vamos a tener que despertar. Y eso empieza a roncar. Y yo, entonces me puedo dormir de nuevo. Y ahí sale, alarmo. Así. Así le pasó a David también cuando estábamos en el concierto, que en un momento como que despertaba un tantito y él, ay, no, no, duérmete otro rato, y además me volvió a escuchar roncar. Ay, a huevo. Nunca había estado tan feliz de escuchar a Javi roncar. ¡Ándale! Es que imagínate despertar con Jump Up Superstar de Mario Odyssey. Nadie despierta así. ¡Pinche alegría, otro perro! ¡Let's a fucking go! A perseguir la chuleta. Espérense, nada más para la cereza en el pastel. Ajá. Ay, no. De su pinche madre. Se muteó a propósito. Se muteó a propósito, ya no te oíste. ¿Qué está haciendo? Míralo, no te míralo, estás oyendo míralo, nada. Lo está haciendo real. Míralo, ¿no? Míralo. No, no, no. No, 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 lo mutearon. Te mutearon, te muteó Nintendo. Te muteó Nintendo. Fue Xbox, fue Xbox. Creo que fue Nintendo, tu cable. Nintendo dijo, a la mierda, no queremos más filtraciones. Muten a Javi. Güey, mató su micrófono, ¿no? Y lo mejor es que ahora sí estaba interesado en lo que iba a decir. Ajá, y no sé, super dato. Claro, mataron un inocente. No, es en serio, ¿murió? Sí, se murió, no. Güey, sí se murió. No, quedando que no. ¿Entonces qué dijiste? Ahí está. Mira, ahí está. Ya regresé. Ya. Te muteó Nintendo, ¿no? Me acaba de llegar un correo de Nintendo, güey. Sí. Esperen, déjenme leer. ¡Wow! El precio tan accesible de este producto innovador con el cual nos han bendecido el corporativo Nintendo Co. Dios. Es con un precio de $100. $100 por alarmo. O sea, $2,000, güey. Un reloj despertador. Ahí es donde David y yo dijimos. Y cuesta lo mismo en Japón. Sí. Porque tenemos un corresponsal de guerra, que no sé. Si quisiera velar por nuestras almas. David y yo traemos la realidad bien alterada de que Martín va a llegar con una maleta nuestra. Las cosas que le decimos que nos traiga y que no le hemos dado ni un pinche peso para que. Oye, ahora ¿quieres que vaya por mi maleta al aeropuerto? Digo, por ti al aeropuerto. Ándale, ¿no? Si no te la van a chingar. No es cierto, sabes que no, gorda. Te queremos de regreso. Ya, no nos traigas nada. Ya me sentí mal. Se la ha estado rifando con sus shorts, güey. Sí. ¡La monachita! Y ahora el tema lo tocó Pale. Ya sabe lo que sigue. Por eso no lo voy a decir. ¿Qué sigue, amigos? No te pongan triste. Seguimos con los juegos. También hubo un estreno muy, muy hablado. Yo jugué Sparking Mario. Zero, Sí, a ver, el de atrás, ¿qué jugó? Silent Hill. ¡Ay, llama la verga! No, a ver, no jugó. Hablemos de Magali Chávez. Estuvo por la dificultad, ¿no? Los bebés llorones. Sí, y Bandai les dijo, bajen la dificultad, puñetas. Se ofendieron porque les dijeron, si no puedes, baja la dificultad. Y es que eso es lo malo de PlayStation y Xbox, porque te evidencian. Sí. A diferencia de Xenoblade, de que puedes estar atorado en un jefe y te dice, güey, ya te tardaste mucho, le bajamos tantito, y luego si quieres le vuelves a subir. Nada más nos vamos a enterar tú y yo. ¿Cómo ves? Va, trato. Lo pasas, le vuelves a poner en nivel heroico. Y aquí no pasó nada. Fácil. Digo,
Yo jugué Sparking Zero y sí, me trajo súper recuerdos de los Tenkaichi Budokai. Nos partimos la mano. No me acordaba mucho de cómo jugar, pero me echó un tutorial rápido en lo que sacaban al perro. Dije, ah, sí se juega, muy bien. Y ya peleamos un rato, están muchas las gráficas están padrísimas, las peleas están muy, muy chidas, los efectos están padres de cuando se transforman, lo hicieron bastante bien. La mecánica de juego es similar a estos juegos como de peleas que hace mucho Bandai, como el de los Caballeros del Zodiaco, que como que todos tienen más o menos el mismo set de movimientos, que hay que estar timeando tu carga con a qué hora timeas tus especiales, un poquito de los esquivos. Sí, como ese tipo de pelea, ¿no? Sí, lo único castroso que encontré fue que pronto que hay un botón que no existía en los Tenkaichi Budokai para poder hacer como un contraataque. Pero es la palanca, güey. Entonces imagínate que estás apretando todos los botones y luego tienes que apretar la palanca, es lo más incómodo del mundo. Eso se lo encontré súper nefasto, la verdad. Bueno, igual se puede remapear, ¿no? Yo creo, pero sí está así como está. Originalmente está bien culera ese botón no sirve así. Porque el otro, el para para atacar el contraataque, es el círculo. Entonces, primero tienes que hacer uno antes del otro y es como es una estupidez. ¿Tienes que ser pianista? Sí. Mucho raro. Y ya una octava ahí. Y ya jugamos un rato y después jugamos empezamos la historia, la jugamos en normal. Y primero nos partió la madre Raditz, pero sí notamos que el juego, aunque tú no le bajes la dificultad, como que después de que te partan la madre una vez, le baja la dificultad al personaje también. Empieza a nerfear tantito. Ay, le pegué muy fuerte. Sí. Ay, me pasé de ver. Ay, no, sí, sí. Le pegué muy fuerte. Yo no me acordaba cómo jugar y llegó Raditz y. ¡Pum, pum, pum, pum! Y yo, ¡ah, no, déjame! Otra pregunta: la historia del juego es como una especie de What If, porque había visto por ahí que es como. Tiene what ifs, ejemplo, o sea, sale como un mapita. De que si gana Raditz, ¿no? Ajá, pero tengo entendido que tienes que hacer como cosas muy específicas. Muy específicas, sí, porque digamos, es un mapita estilo Mario Bros, entonces empiezas a ver como los niveles que estás haciendo y después puedes ver dónde se bifurca la historia. Entonces, digamos, en la primera pelea de Raditz, la ganas por tiempo, o sea, tienes que aguantar un rato peleando contra Raditz y si aguantas, ya pasas a lo siguiente, ¿no? Pero parece ser que si le ganas a Raditz en ese tiempo, que está bien perro porque el güey está todo loco y Goku se mueve bien lento en esa parte, te puedes pasar a otra historia, así como de, ah, pues ya le ganaste desde el inicio. O sea, son cosas muy raras, también como de que si quieres llevar a Piccolo, si no quieres llevar a Piccolo, entre otras cosas. La verdad tendrías que estar ahí investigando un buen rato. Yo sé que hay uno de las rutas What If, es que es lo que pasaría si en lugar de llevar a Freezer al torneo del poder, llevaran a Cell. Mira. Entonces como algo muy interesante, ¿no? Como de, ah, ok, ¿cómo hago esto? No lo sé, pero hay una ruta. Y pues ya llegamos con Vegeta King Kong. Y no más. O sea, empieza la pelea y desde el inicio ya te está partiendo la madre. Sí, como, ¡hola! ¡Hola! ¡Hola, Vegeta! ¡Vete a la verga, Goku! ¡No! Lo intentamos como. Que de hecho, también, dato curioso, es el juego más vendido de la saga de Dragon Ball en toda su historia universal. Cañón, ¿eh? Más que Fighter Z. Y sí, porque lleva una semana y son 3 millones, ¿no? Algo así. Y llegó ya 9. ¿Salió para todas las consolas? Sí. No, solo Switch no, pero. Switch 2, sí. Fighter Z está bonito. Pero sí, el Tenkaichi, yo creo que sí le parte. Sí, me está gustando bastante. Pero porque tiene como 30 Goku. Por eso. Ah, bueno. Güey, lo del roster de son 180 personajes se me hizo bien pendejo desde que lo escuché. Porque todos sabíamos que iban a ser de Goku fase 1, Goku fase 2. Goku niño. Goku niño. Claro, no, pero lo que hicieron, güey, es. Está Goku Super Saiyajin de la saga de Freezer. Después sí. Está Goku de la saga de Freezer. Después está Goku de la saga de Cell, güey. Y después está Goku Super Saiyajin 2 de la saga de Cell. Y así se van. Te pone el Goku
Teto, que solo llega a Super Saiyan, que es el de Freezer, y te pone al Goku super, digo, te pone el Goku de final de Z, que solo llega a fase 3. Saiyan 3. Y luego ya tienes Goku Super. Entonces todos tienen una variante super de Dragon Ball Super. Mm. Como de, ah, qué... Ahí también es este tipo de chido. Cosas, donde tengo entendido es de que también si te llegas a enfrentar jugando así un party game. Si te llegas a enfrentar, no sé, un Yamcha versus Goku con tu compa, ajá, es como que por default tienes más, o sea, es handicap ahí. O sea, el Goku tiene más posibilidades, baja más vida, es más rápido, y bueno, Yamcha pues está cañón. Pero tu Yamcha, güey. Hasta donde yo supe. Es normal, el o sea, chao, y es entendible. Hasta donde yo supe, Mr. Satan se pero fue. Es como jugar con Rugal en la quina, güey, o sea. Ah, pero sí, es un personaje. Y, yo... Mi amigo pero estaba. No es como que pase en Ryu versus Blanca en un Street. Ah, no, hay todo. No, sí. Sí se ve el handicap. Mi amigo estaba usando a Broly y pues no, parte de todo mi equipo. Ese güey no se inmuta con nada. Es también lo que no me llega a gustar de esos. Pero juegos, también. Tienes pero, que escoger puro Opi, puro Pitu. Pero los puedes. Si no, lo que he visto es que sí puedes escoger. En FIFA como... eso es tan normal. Sí, que juegas de la selección de Japón versus Argentina y pues tu hijo, ¿qué te no digo? Digas, sí, claro, los jugadores son realistas, entonces nunca falta el mamón, ¿no? Que en su momento cuando el PSG armó el equipo con Mbappé, Messi y Neymar, ¿no? Y era una mamada, o sea. Wow. Pero sí es. Y bueno, ya. Es que el gusto de que estén rotos los juegos, porque por ejemplo. O sea, yo considero que Fighters es un mejor juego de peleas, así en general. Que es más competitivo. Más competitivo, o sea, estrictamente pero... como juego de peleas tiene como lo suyo, porque incluso, por ejemplo, las versiones inferiores de Goku, que nada más se puede hacer Super Saiyajin o el que es niño, ajá, tienen, o sea, son sus mecánicas que las pueden usar dentro del juego y que pues, están medio balanceados en lo posible. Pero en el caso de Budokai Tenkaichi es más como por la diversión, ¿no? De sí, obviamente, vas con Tenshin Han y le dices, ¿qué, güey? ¿Krillin está ocupado? ¿Qué güey? Mira, es que está por las risas, güey, que el mismo Bandai metió un motor para crear tus propias What If, güey, en el mismo juego. Entonces, pues... Budokai, Bandai sabía lo que hacía, güey, y para quién lo hacía, güey. Bueno... Okay, está cool. Les sigo contando, pues ya peleamos contra el Don Simio, Don Vegeta Simio, y sí, sí está rotito el cabrón, está medio okay, perro, y hasta que sí nos salió la opción de, ¿quieres bajarle la dificultad y reintentarlo? No lo hicimos, seguimos intentándolo, y ya, o sea, estuve así... Mm. De morir, me lo chingué. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lárgate, Vegeta! ¿Dónde está este, güey? ¿Cómo se llama? ¡La Jirobe, cabrón! ¡Ven a cortarle la cola, hijo de tu! ¡Qué horror! Ya Jirobe es musculoso, güey, también. Que está roto el Jirobe, al parecer, cuando tienes el Jirobe. Y el Chaos equipo, también está cabrón, güey. Y te puedes escapar de tu rival durante un rato, y mientras haces eso, ya Jirobe está recuperando a todo tu equipo. Ah, entonces, sí, porque su habilidad es que él va curando a todos con las semillas. Con las semillas del ermitaño, y es como de, ah, pinche giro. En general, está muy chido y sí me dieron ganas de ya comprarlo y jugarlo, pero pues tengo otros juegos de Dragon Ball que acaban primero, entonces. Sí, no, el cerro sigue creciendo, es lo único que no pasa en cada año, no baja este pedo. Sí, no, más que nos esforzamos, y eso que Nintendo nos dio chance, dijo, no, ya va a salir Mario y Luigi Super Carnales en acción. Sí. Y Mario Party. Este viernes acaba de salir. Mario Jamboree salió el jueves, el día que estamos grabando. Lo jugamos, de hecho, lo jugamos el cumpleaños de Mario. No, que estamos grabando. Cumpleaños Mario. Gracias, muchas gracias. Ya envejeció. Lo jugamos en su cumpleaños. Lo mataron, sí. Y lo revivió el domingo. Lo compró Mario. Lo compró. Yo lo compré. no mames. Esperaría que alguien me lo regalara. Mario. El Mario Party en el Mario Party. En el Mario's Party. Uf. Va. Jamboree. Mario Party. Que también este juego. Que significa la gran reunión, güey. La gran la pachanga, güey. Mario Party. La gran pachanga. Reventón. Sí, reventón. Así. Gran pachanga. La pachanga. Que tiene cosas chidas online que se me antojaron como de jugarle a 20 personas.
Okay. Digo, está, llegó una pandemia tarde para sí. esa mecánica explotara chido. Claro. Y este, una como de vencer a un Bowser como Kaiju también este, online. Okay. Que se ven interesantes como cosas sí. nuevas que trae el juego. Digo, no, no sé si el juego tiene como este pass que tienen algunos juegos de si tú tienes el juego, puedes invitar como a un amigo para que lo juegue. Creo que no. O algo así, no sé, porque si es así, está cabrón, porque tendrías que tener otros 7 amigos que tengan el Jamboree. Sí. O sea, y pues está cabrón. Pues aquí por lo menos va a haber 5. No, no es cierto, ese no sé si lo voy a comprar por yo sí lo quiero comprar. Está, o sea... Pero ustedes no compren Mario, creo que ya tengo la... todos los Mario Party. Sean sinceros, güey. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron un Mario Party? Y es que... No. Uf, bueno, yo sí sé, porque... ¡Nadie quiere! Lo jugué hace poco con Patricio, justamente. Ah. Este... Y todos los Mario Party traen una mecánica que lo hace como bien... ¡Ah, no, mames, no va! No sé si se acuerdan, pero el primer Mario Party del Nintendo Switch tenía una mecánica de que si colocabas en modo portátil los Switches así, ajá, podías como así parearlos y hacer como un tablero completo entre las dos pantallas. Jamás. Sí, sí, yo eso lo vi en el trailer. Nunca tuve amigos con Pero chico. Yo nunca vi eso en acción. ¿Por qué no pasa con la cosa online? Que para colmo, a ver, nada más para tener mi timeline bien hecho, según yo, ese primer que es este, ¿cómo se llamaba? Super, Mario Party, Super Mario Party, Party. Que no estuvo nada chido, pues, en general. Es, ¿cómo se llamó? Estuvo bien, güey. Mario Party Superstar. No. No, Mario Party, sí, a ver. Están divididos a ver, en cálmate. Fue con el de los Joy-Cons. Y luego siguió la recopilación de como el remake. El último Mario Party con número fue el Mario Party 10. De ahí ya el de Switch se llamó Super Mario Party. Okay. Que es el que dice David, que traía todas estas mecánicas y que, pero que estaba culero, güey. Que sí, después de un rato ya te aburría ese juego. Y luego salió el Mario Party Superstars, que traía compilación de los otros, que ese estuvo chido y ese me gusta mucho. Ese es el chido. Y sí. Entonces, Super Mario Jamboree ya viene siendo secuela porque ya trae el nombre Super Mario Party. Y es super. No, super. Y es super. Super. Ajá, okay. Super. Pero super, se supone super. Que el Jamboree ¿tiene? Combina como no, esto de Jamboree de cosas de control y de ajá. Switch, güey. Entonces puedes desactivar, puedes meter, decirle ajá. que no quiero moverme, quiero moverme que, lo puedes volver competitivo, de que si ya no quieres que se juegue, ay, es que Javi ganó porque fue el que se picó más la nariz durante toda la partida, una estrella gratis. Puedes quitarle eso, cosas, eso también lo puedes limitar los okay. objetos, sí. que valgan más las victorias en los minijuegos. Bien, sí. Yo gané legal, güey. Son más estrategias. Y... A mí solo me caga. Y ya caga. Va a salir. Ya salió, exclusivo para la Switch 2. Salió el jueves. No, ya salió. 17 de octubre. Salió el jueves. Sí. El jueves 17 de octubre que acaba de pasar. Sí. Sí. Super Mario Party, Jamboree. Sí, solo para Nintendo. Búscalo en tu game plan el favorito. No. Mejor no. Mejor pídelo por Mercado Libre. Búscalo. Tu Amazon favorito. Ah, güey, otra. Bueno, ¿qué? Es que se me olvidó decir que también hubo chisme con lo de Dragon Ball. ¿Qué? Porque no pasó ni una semana. Sí, hicieron un mod en latino. Ay, bueno, pero se enojaron, ¿no? Se enojó. ¡Cacaroto! Nos acaban de robar la voz. Sí, oigan, me parece una falta de respeto. De que no sé qué chingados. Es juverga, güey. Se puso denso. Se enojó. Se enojaron todos, güey. Todos se enojaron. Y están que bien, Vegeta dijo, bueno, la voz de Vegeta. Vegeta se enojó. Oye, no pueden hacer eso. Así como de que, güey, si no les gusta que su juego no tenga localización en español latino con nuestras voces, ajá, no lo compren. Y es como de, señor, no, tampoco está aquí. No, señor. No, o sea, sí nos gustaría que su voz apareciera en mi juego, pero me gusta más el juego. ¿Qué clase de huelga quiere hacer? No, es que lo que les digo, de repente ya los actores de doblaje como que también ya viven en una realidad bien alterada, claro. Donde de plano dices, es que no, yo soy Vegeta. Y es como de, relájate. Oh, desgraciadamente para ti no hay una cultura mexicana como en Japón con los seiyus, que pensó si son vacas sagradas. Aquí pues... Sí. Incluso hasta dentro del mismo gremio se andan ahí
metiendo la pata, que fue lo que pasó con el doblaje de Ranma medio, que pues nada más regresó misteriosamente a Kame. Que también hay mucha cochinada alrededor de ese tema. Pero pues, digo, ahorita pasamos ese tema, pero de Dragon Ball, pues... ¿Qué les digo, amigos? Pues ya pero, está ahí el mod, y está competente, está mal, está mal, está dicho... cochino. Pero pues hay un mod de Skyrim donde puedes usar a Shrek, que esperaban. Ya había, aparte el mote sin fines de lucro también, güey. Le había dicho Lalo Garza, ¿no? De que, ay, es que no nos llegaron al precio para hacer el doblaje. O sea, si se los ofrecieron. De pronto Mario Castañeda lo quemó así. ¡No es cierto! ¡Jamás me llegó un contrato! ¡Jamás nos dijeron nada! Y, oh, con te digo, eso es lo que se meten la pata entre ellos también. Ajá. Oh, perdón, güey. Bueno, pues ya que sí son hazañas también cuando salen estos juegos de muy de anime con sus doblajes originales. Yo del que más me acuerdo y lo mencionamos mucho es el de Caballeros del Zodíaco. Ajá. Que pues hoy en día pues, ya tiene voces ya legendarias y reemplazables y yo creo que y es así. Bueno, es el único que yo recuerdo de anime así con doblaje chingón. Ajá. Sí. Y también sabía, ¿no? Y es que yo creo que también Caballeros del Zodíaco, el lugar donde más te conoces en Latinoamérica y España posiblemente. Francia. A los brasileños también les mama. Los Caballeros del Zodíaco. Caballeros. Porque en Japón no es tanto mame. O sea, sí, pero ya es muy de nicho, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco. Sí, sí es más de nicho, o sea... No tienen el alcance de Dragon Ball, aunque le siguen haciendo muchas exposiciones y todo. O sea, siguen siendo algo importante, pero pues sí, sí ya es para japoneses grandes, ¿no? Oh. Ahora, lo de allá es tener una rey, una niña vestida de maid así, con pelito azul. Sí, no, en todas las máquinas, en todas. Re:Zero fondió sus 3 temporadas con puras muñequitas de Rem, güey. Así wow. Se ganan la lana. ¿Viste qué volantazo dio el Javi? Wow. No sé cómo se le hizo. ¿Cómo se hizo? Pero entonces, Goku, doblaje, puede que no haya. Yo, yo ayer me estaba divirtiendo haciendo las voces de los dos personajes. En ese momento. Que Mario lo haga, ¿no? En ese momento. Está muy cabrón que tumben un mod, ¿no? Que no te pago. Entonces. Digo, y nada más se podría usar en PC, o sea, si quieren hacerlo, sí, no se va a poder. Pero es con IA, ¿no? Qué asco. Sí, odia la inteligencia. Es que los audios se escuchan. Mátame, es primero, Terminator. Los audios sí son sacados como de otros juegos y de la serie y así. Pero con IA los retocan para que suenen más limpios. Y sí suenan muy. Muy pulcro, se debe decir. Es que ha avanzado mucho también ese pedo de la clonación de voz. Y pues sí, que ya está muy verosímil hoy en día. Sí da miedo, güey. La neta sí da miedo. A mí lo que me da realmente tristeza es que el pobre Mario Castañeda va a tener que seguir viviendo de cobrar por los autógrafos. Pues sí. Pobre güey. Oye, son 50 pesos. Kamehameha. Que no invierte en tacos, son güey. Ya hubiera hecho su taquería. ¡Taquería, Goku! Tacos Kaioken. De los Kaioken a la décima potencia. Vamos al Kaioken, güey. Al taco. Hay que hacerlo nosotros. Kaioken tacos, país fenomenoide. Nos va a caer, don. Iría a comer a Kaioken. ¿Qué es el Kaioken? ¿Qué significa? ¿Qué es el Kaioken? ¿Qué? Los de longaniza serían de Shenlong, por ¡hola! Ejemplo. Oh. Y viene con una... ¡Uy, que sea longaniza verde, güey! ¡Oh! ¡Les van a robar la idea! ¡Sensu Bim fritos! ¡Sensu Bim de la olla! ¡Ahí te lo sirves! ¡Sí, sí, sí! Ahí está. ¡Nos van a robar! ¿Qué más comen esos pendejos? Los machitos, tus esferas de dragón. Vamos a los frijoles los vendemos como semillas del ermitaño, güey. Ajá. Charro. ¿Quieres semillas del ermitaño para botanear? Güey. Los pichis ademanes, güey. No sé cómo se llaman esos. Como
¿Anomames? ¿Los jaivitas? Anomames. Ay, los anomames. ¿Los anomames? Nota si se dice este, como frijol en japonés. Ah, edamames. Edamames. Lomo. Bueno, Silent Hill 2. ¡Silent amigos, Hill 2! Silent Hill 2. En Fenomenoide ya se asustaron. Y se hicieron pis jugando Silent Hill 2. Así que hay más conocimiento de causa detrás de lo que viene. De, así ajá. Que, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué ole con Silent Hill 2? ¿Qué ole con Silent Hill 2? Bueno, pues. Parece, por favor, danos tu introspección, tú que has jugado las dos versiones. Este. Bueno. Mira, ahí está, güey. Estoy seguro de que no lo ha vuelto a poner el culo. No, te voy a decir, estás pendejo porque me haya hecho. Bueno, ahorita les platico, pero le mandé un mensaje a Mario. Llevo toda la semana pensando en ese juego. Pensando en mí, digo, en todo el juego. Wow. Porque tengo que jugarlo, güey. Necesito jugarlo. No sé por qué, pero ahora soy adicto a esa madre. Bienvenido al mundo de Silent Hill, güey. Silent Hill. ¿Viste que era puro mame? O sea, güey, yo digo que Brother Team lo logró. Está muy perro. Yo, entre toda la guasa, güey, y así, yo sí vi varios detallitos. Okay. Que dije, ah, no mames, es como en el original. Pero no dije nada porque me estaba poniendo muy nervioso. Ay, por ejemplo, nos asustamos. Ajá. Pues que hay una parte donde llegas al pueblito y ves un túnel y el juego te deja interactuar. Ajá. Y todos se quedan, bueno, y Mario y Javier se quedaron como, no mames, y ya, güey, nada más hizo un paneo al túnel. Y yo dije, ah, no mames, ese es el túnel donde te encuentras el primer enemigo en el juego original. Ah. Pero aquí nada más es como un... como una referencia, güey. Ah, ok, no es... Ok. Sí, he visto que hay muchas cosas que no son como el original, claro, ¿no? O sea, claro. Que sí cambiaron. Sí, sí, hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, la libertad en el mapa. En general, que estuvimos un ratote perdidos sin saber bien qué pedo. Y yo creo que sí, si alguien que no conoce Silent Hill o que no está acostumbrado a eso, sí lo hubiera dropeado así como... Luego, güey, porque si no es como muy claro al inicio. Sí. Pero sí, al grado, güey, de que el primer. No, de perderte. Sí, o sea, sí. Sí, yo sí. Javi agarró el mapa que está en el carro, güey, de pura caca, güey. Porque él no sabía que había un mapa ahí, güey. Y si no era el mapa, pues sí, es como, no mames. Sí, pedo. La verdad, se me hizo bastante chido. O sea, yo creo que solo sí me tardo en resolver los puzzles, pero creo que sí están resolvidos. Sí están buenos, güey. Yo entiendo ahora por qué ese pinche departamento sí es donde la mayoría habría dropeado ese juego, porque... Supongo. Pasa de ser un juego muy lineal a, sí, vuelve, regresa, métete, todos son lugares cerrados, güey. Entonces está muy castrocito, güey. Muchos monstruos hechos de piernitas, eso no me gustó, no soy fan de los franquicias. Pero sabes que te voy a decir que sí soy fan del combate, güey. Con razón, Javi siempre se estresa cuando entra al Liverpool o al Palacio de Hierro. Güey, el combate se ve bueno, se ve tosco, se ve torpe, ajá, pero se ve manejable al mismo tiempo, güey. Se siente bien, güey. Yo nada más veía a Javi cómo se desesperaba un chingo, güey, en ciertas partes, güey. Ya al final, ya fue un ya a la verga, ya no quiero nada, porque, o sea, el juego sí se siente, no crudo, pero sí nos demostró que tiene como algunos detallitos, como dropeos que aparecen en las calles y así, güey. Mm. Y al final del video, si es que sale, wow, pasa algo muy cagado, güey. Muy cagado, güey. Muy cagado, sí. Sí. Está muy bueno. En cuestión de ambientación, es un 10, güey. Es un 10 completamente. Sí. Pasa la prueba de que esto sí se siente como Silent Hill, güey. Sí, y también se nota que los de Brother Team, güey, son fans, muy fans de Silent Hill también. Desde The Medium, que es su anterior juego, se notaba todo este cariño que le tienen a Silent Hill, porque también en The Medium hay como referencias o cosas que se parecen. Al grado de que este Yamaoka
hizo el soundtrack de The Medium. O sea, ellos ya habían trabajado con el que hizo, pues, el soundtrack de Silent Hill, güey. Ya lo topo porque... gran soundtrack, güey. Sí, de hecho lo puso Pale unas rolas. Y ya, ese es mi... ya me... eso, soy fan de Yamaoka, güey. Voy, cuando voy a recoger a mi novia a su pueblito, pongo la rola de Llegando Silent Hill y nomás y me siento... Excelente. Oh, es que están bien buenas, güey. Estoy pasando y en un caballo otro. No, esos cabrones, eso no es normal, güey. Y la más, mamá. Está muy bueno, la verdad. Yo creo que sí me estoy... o sea, me está dando las mismas ansias de volver a jugarlo que lo que hizo Resident Evil 8 para mí. Entonces yo creo que eso sí, sí lo voy a querer acabar. Porque la neta es que... no sé, o sea, siento... eso sí debo decir. Yo creí que iba a dar más miedo. Y tal vez es porque... Mario, no sé, me hizo una sorpresita desagradable, pero eso lo vamos a ver cuando salga. Pero esa sorpresita hizo que Silent Hill no me diera tanto miedo. No, también no es como un miedo que te salte a la cara lo de Silent Hill 2, es más eso, un miedo de... va creciendo, o sea, sí, es muy ambiental, sí, o sea, todo. O sea, sí, pues empieza... Como dice Javi, es algo que se mete a tu cabeza y que nada más... procesas. Sí. Así es Silent Hill, es su tipo de terror. Al final del día no sé si, por ejemplo, a niveles remake, si sería justo compararlo, por ejemplo, con el de Resident Evil 4, porque creo que son dos tipos de remake este. Bueno, más bien los dos son juegos muy diferentes. Yo lo compararía con el remake de Dead Space. De Dead Space. Ok. De que, o sea, en esencia es el mismo. Pero le petan bien a ese... no, porque pinche gente, güey. Pero es un gran remake, güey. A mí me mamó. Porque también es como lo mismo. ¿Eh? Bueno, es como lo mismo. Es el mismo juego. Nada más que ponen cositas aquí y allá para resolver ciertos huecos de guión que había y ya. O sea, como que añade cositas muy pequeñitas, pero en esencia es como lo mismo. Y siento que eso es lo que hace Silent Hill. Lo cual, pero en esencia bien. Entonces dejaron el mismo juego. Sí, sí. O sea, no es tanto como Resident Evil 2 que cambia bastante, o si lo compararías ahí. No, los remakes de Resident Evil sí cambian un montón de cosas y tuercen, ponen y quitan muchas cosas. Y con el remake de Dead Space y el de Silent Hill, la historia quedó como pulcra. Intacta, ok. Ajá. Okay. Vi que la gente hizo comentarios de que los humanos se ven un poquito menos disturbados, menos raros. Se ven más turbados. Porque yo conocí mi nuevo NPC favorito, se llama Eddie, es un gordito que me representa. Porque ese güey. No sé, güey. Donde voy me cayó bien el puto. No digas eso. No, es que, güey, no es por mal pedo, pero mira, estamos en un edificio embrujado, güey. Yo este pinche, es que. Este güey, este viejo puñetas, hace todo lo que nadie haría, güey. O sea, yo llegando a Silent Hill me largo, güey, ¿no? Por este mente. Pues sí. Vamos a explorar, de hecho, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y luego hay un gordito en el baño que anda guacareándose y que no quiere salir, güey, porque pues está embrujado todo, güey. Ese gordito. Ese gordito, o sea, qué pedo. Y sé que este comentario no va a envejecer mal. Okay. Oh, claro que no, claro que no. Pero pues el deal está en que conforme vas avanzando la historia, pues se va notando cómo todo se va demacrando. Hasta James, al inicio de la historia, se ve como normal. Okay. Y como ya para cuando entran al mandato y ya al final es como al final del sexenio. Sí, al final ya lo ves con ojeras, güey, lo ves cansado, se ve mal, güey, se ve muy mal. Wey. Efecto Peña Nieto. Sí. Obama también. Envejeció muy rápido. Qué feo ser presidente. Terminas cansado o te vuelves un alcohólico, güey. O te corren de tu país, cualquiera de las tres. O las tres. Qué horror. ¿Ya llegaste con Triangle Head? Aparte, lo vi. Lo vimos. Pero de ahí, ya llevábamos 4 horas en ese
en ese gameplay, entonces ya no alcanzamos a avanzar más. Pero le iba a romper su madre ese güey. ¿A poco, chi? La escena está muy cagada, güey, cuando se lo encuentran, güey. ¡Ah, qué menso! ¡Ay, ajá, caray! ¡Los culeros! ¡Qué chavos, güey! Pero sí, wey, sí. El remake de Silent Hill 2 está aprobado. Si tienen la oportunidad, chéquenlo. Y vaya, porque no cuesta $2. Sí, güey, a ese sí demuéstrenle amor, güey, porque la neta, si Silent Hill se va al hoyo otra vez. Ya duele el codo, güey. Fíjate que ahora estoy muy optimista, más o menos, no tanto, por el nuevo Silent Hill, el que van a hacer en Japón. Ok. Porque. ¿Zero se llamaba? ¿O tal vez 7? No sé, el blanco con rojo, güey. Blanco con flores rojas. ¿Cuál es mi pedo con este Silent Hill? Ya entrándole, porque nos anunciaron esa vez cuando Konami se acordó que hace videojuegos. Que empezó con Silent Hill y luego se aventó con Metal Gear. Que también ya va a salir Snake Eater, ese se ve bueno. Pero aquí lo interesante en realidad es ver, porque el primer proyecto de Silent Hill que habían anunciado, que este era este juego en tiempo real, no me acuerdo cómo estaba. Era más una serie, güey, o algo así. Es que estuvo raro, o sea, de hecho ni dijeron que era juego. La serie interactiva dicen que estuvo pedorrona. Estuvo el horrible, remake estuvo bueno, que creo que es el que menos fe le tenía. Yo le tenía más fe a los otros dos proyectos, pero el remake quedó chingón. Y entonces habrá que ver, porque me parece que los que hicieron el remake no están haciendo el otro. No, entonces los que están haciendo el otro son las personas que hicieron el reverso, que si no sabes qué es el multijugador que tenía Resident Evil 8. Estuvo de la verga, güey. Entonces, Lo jugamos una vez, sí. En el demo es el portafolio, güey. Porque de plano lo regalaron con Resident Evil 8, ¿no? Lo pensaban cobrar. Ajá. Y luego le salieron al chico, ya regálalo con el 8, güey. No, que en la compra de este les regalamos este, güey. Y ya. Sí. Y aún así le fue mejor que Concord. A cualquiera le fue mejor que a Concord, güey. Que va a tener serie también. Va a tener un capítulo en la serie de Amazon, güey. Que están haciendo también. Oh, y en esa serie de Amazon, para no perder la costumbre, va a salir y va a tener un capítulo de Helldivers. ¿Qué? Mostraron el póster chingón. Dale, no va a salir. Y a un ladito de Kratos hay un Helldivers, güey. Así, güey. No mames, no mames. Sí, güey, te lo juro, güey. Te juro que sí, güey. Vale. Así que yo por la super tierra. También tú, bueno, Mario, no, tú, David, tú sí puedes. Hazlo. Pinche viejo lesbiano, güey. Bueno, pues hablando de secuestros. Y yo creo para que tengamos una interacción más sabrosona con nuestro. Con Patricio. Patricio está feliz porque sabe que va a venir su momento, ¿eh? Y por sí, eso, amigo, va a ser su momento. Pero este momento tiene que llegar cantando. ¡Oh! No, ya se te volvió a mutear. Es que son los sonidos altos. Creí que iba a ser eso. Como South Park. No. Ya. Raza. Hay proyectos, hay secuelas que quedan a la posteridad como la piece de resistance de una franquicia. Terminator 2. El Padrino 2. Las dos torres, güey. La era de hielo 2. Ah, no, esa no. Estamos diciendo bastante. 2, estamos diciendo muchos. El Padrino 2, Terminator 2. Matrix 2. Shrek 2. Shrek 2. Ajá. Batman 2. Dark Knight es la más popular, creo. Y justo haciendo el paralelo contrario. Todd Phillips, de la mano de Joaquín Phoenix y Lady Gaga, nos trajeron a la tertulia de este episodio, porque vino Joker 2, Fully Adieu, ¿o cómo se dice? Un par de estúpidos. Fully Adieu. El peor, creo que es el de los peores fracasos de DC, ¿no? Tanto que la próxima semana, ya la quitaron. No, esta semana ya salen Max. Ya va a estar en Max la ya película. Ya la voy a poder ver. ¿En serio? Sí, ya la quitaron. Soy yo gastando en esto. ¿Sabes qué es lo peor?
que me hicieron trabajar en unas imágenes de Joker que salió en Cinepolis, así de, grabado para IMAX, y me las hicieron hacerlas el lunes, y yo así de, pero esta película ya la van a quitar, y corte a la cortada, la quitaron, y yo así de, a ver, ¿para qué vas a trabajar? No. Terrible, 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 terrible. Sobre todo porque, a ver, ajá, ya ahorita todo el mundo, que eso me caga también de la gente, ¿no? Que sí, esta película sí es mala, pero ya sale todo el mundo a, ajá, decir, la 1 también estaba bien culera. Y no es cierto, todo mundo. A ver, yo voy a empezar diciendo, yo creo, de las pocas frases, okay, que no son opinión, son facts, okay, sobre esta película. Okay. Ajá. No es la peor película que se ha hecho en la historia, no, del cine. No es la peor película que se ha hecho en la historia de los del cine de superhéroes, que esta de hecho tampoco lo es, ajá, ni pretende serlo. No, y hay un puñado de películas que han estado peor, pero sí, siento que un poquito le hizo daño el internet y se volvió mame decir que la película estaba insufriblemente culera. Cosa no, que ya después de haberlo vivido es una exageración. Wow. Es una exageración. Yo creo que la película está bien. Y yo caí, yo era de... Yo fui a Adam Webb. Eso sí estuvo culero, güey. Adam Webb sí estuvo culera. Esa estuvo muy, muy mala, güey. Y la vio tres esa veces, es... creo, el vato. Dos. ¿A quién se nos olvida? La vimos como cinco veces a través de los comentarios. La vamos a ver más y no... No hablen de Adam Webb. ¡No! ¡No! Muy tarde, Mario. Ya ¡regresen a Joker! No, ¡regresen a Joker! No. Sidney Sweeney, güey. O cierro el changarro y nos vamos a la vez. Por contrato, una vez al mes tenemos que decir Madame Web. Sí. Sony nos da dinero. Pero yo en eso estoy de acuerdo con David. La película a mí se me hace competente en el sentido, sí, de que estructuralmente tiene un sentido. Hay muchas decisiones que son malas. O sea, no creo que, no es una película que me den ganas de volver a ver. Eso sí debo decirlo. Okay. Verla en cine fue, yo creo, que la mejor opción que pude haber hecho, porque esta película no creo poder verla así como sentada en mi sala. ¿Neta? Creo que es más la fácil. Experiencia del cine a mí me gusta mucho, entonces a mí sí me ayudó mucho, aparte de verla, las palomitas, hablar con mi hermano tantito, pues la vemos. Besarse. Pero, pues, no, o sea, la película tiene decisiones que son ahí cuestionables. Y yo creo que hay un tema, que el tema central es que es Joker 2, pero claramente Todd Phillips no quiere hacer Joker 2. Excelente. Entonces, ahí es donde la película se descompone, ¿no? Y yo lo digo como alguien que le gustan los musicales, sabía que era un musical, porque también hay un grupo de gente que no sabía que era un musical. Pero también como que no está comprometida con el tema de ser musical. O sea, sí, el musical empieza como hasta los 40 minutos. Ese es el pedo con la película, sí, en muchas facetas, que es y no es. Wow. Sí, definitivamente. ¿Sea? Yo creo que el pedo de los musicales... Ups. Es que, de base, es que Joaquín Phoenix canta de la verga en esta película. Ay, no, pero... Espérate. Él puede cantar chido porque él hizo a Johnny Cash en su película. El güey puede hacerlo, pero, bueno, básicamente, ¿cómo se llama Arthur Fleck? Estamos desnutrido, güey. Pero canta culero. Y el pedo es que Lady Gaga, porque normalmente cuando haces un musical tienes que hacer que en algún punto las cosas suban como de tono hasta que se vuelva un espectáculo. Y el pedo es que como que el tono de Arthur Fleck siempre mantiene a Lady Gaga como... Nunca Lady Gaga hace como nada interesante. Cuando ella claramente podría llevar las canciones a otro nivel. No, no sé, Lady Gaga está ahí nada más como el móvil de Fleck y poco más. Sí. También es como una... Pero fue parte del mame y de las decisiones que tomó Todd Phillips, que dijo, no, en esta película se va a cantar culero. Gaga, no quiero que cantes como profesional, quiero que cantes como una maníaca enamorada. Pero creí que para eso me había contratado. Y es estas decisiones, creo yo, las que acaban de embarrar la película. Diablos. Yo creo que fue adrede, güey. Realmente yo creo que fue adrede. Pero es que a lo que voy es de que ni siquiera siento que se embarra como tal. O sea, también es lo que yo quería platicar, que es como de que expectativas de, llegando a ver la película, estaban en piso, tal vez hasta enterradas. Ajá. Va avanzando la película y dices, aquí hay cosas. Dije que te iba a gustar. Aquí hay cosas, sí. Y genuinamente, o sea, sí, las partes musicales como que merman un poquito el ritmo de la peli. Ok. Pero la película tiene una propuesta, incluso hasta visual, o sea, es bonita la peli. Sí, eso sí. Pero pues también puedo sentir que
pues no es, no es tampoco un guión como formulaico, también no se va como por las decisiones sencillas, hay muchas resoluciones de problemas que yo le decía a Patricia. Es que aquí la salida fácil era que en vez de que hubiera sido esto, que aquí en vez de esto hubiera sido esto. Pero pues también lo que tenía pensado la película era retratar una tragedia, a lo mejor de la mano de una persona muy poco versada en ese tipo de narrativas, pero la intención estaba ahí. Es como de sí. Esta película para mí va a ser como una tragedia, y más que un musical, en momentos yo lo sentía más como operístico, por este tema de que pues que era como llevar esta teatralidad todavía a un nivel más pues más hasta como en el alucín de estos personajes que pues que viven estas partes cantadas como en el limbo de que está pasando, no está pasando, y bueno, ya todo eso te lleva al final de por qué la película se llama Joker, y que yo también lo he seguido masticando, y pues que la película se tenía que llamar así, porque pues es algo que trasciende más allá de qué ser humano es el Joker, sino qué significa ser el Joker. Okay. Que pues eso también está muy, muy en los cómics, eso también viene muy en los cómics, que es como de que nunca se ha hablado de el origen del Joker, nadie sabe quién con cuál es el nombre de la persona, hasta este año que ya se reveló, ya se dijo, ya DC ya salió a decir, el Joker se llamaba Juanito Pérez. Pero antes de eso, pues nunca se había hablado de una identidad, de una historia de origen, siempre eran como mitos. No, pues yo me enteré que el Joker nació de que cayó a un tambo de ácido y por eso está blanco. No, pues yo me sé el origen de un Joker que estaba loco y se cortó la sonrisa por traumas, ¿no? O sea, incluso en The Dark Knight, que claro. Heath Ledger cuenta varios orígenes de su propio personaje. ¿Quieres saber cómo? Esta película también como que va hacia ese imaginario, porque incluso, digo, aquí ya metiéndonos un poquito en el terreno del spoiler, poquito, no sé qué tanto quieren que andemos en ese tema. Digo, la parte donde está en el juicio, llega un punto en donde este güey como que se empieza a dar cuenta de la del fenómeno mediático que está engendrando, y ahí es como que conecta otra vez la neurona. A lo mejor es lo que no está tan chido, porque siente como que, si por conveniencia del guión, el vato se culeó. Que se siente más como eso, es como de que el vato ya estaba muy comprometido con su papel de Joker, tanto así que se pinta del Joker para ir a sus juicios, donde se supone que estaba en juego, si le daban la libertad o lo mandaban a un hospital psiquiátrico, pero como con goce de una especie de libertad. Era si lo se moría o le daban tratamiento psiquiátrico especializado, ¿no? Y se compromete con el personaje del Joker, pero pues ya cuando tiene que dar como el paso final, como que el vato antes de eso sufre un par de cosillas que lo hacen conectar otra vez como con esta que el vivimos en una sociedad, justamente, que hace que cuando ya vaya por esa última vez a pararse en el atril, diga, no, es que yo la neta sí hice esto, o sea, como que decide hacer las cosas correctas, asumir el precio de sus acciones, sí, yo soy el Joker, yo hice todas estas madres y estoy de acuerdo con lo que se decida. Pero pues ahí viene como el rompimiento de la trama, donde pues explota también por conveniencia del guión ¿cómo se llama? Pues donde estaba llevando a cabo el juicio. Este güey pues escapa, también convenientemente es el único que y es que sí, o sea, me lo dijo Patricio, a partir de aquí la trama está la chingada. Y un poquito sí, porque muchas cosas pasan convenientemente por el bien del guión. O sea, convenientemente es el mismo que sale caminando, convenientemente toda la gente estaba movilizada, pero no accionaron en chinga. O sea, en juicios de ese calibre, pues ahí tienes seguridad hasta en los dientes. Y resulta que vas pasando y un civil se coló en toda, que supone que la zona estaba súper congestionada de gente. Un vato entró con su coche, le dice, camarada, súbete, somos tus carnales los payasos, te amamos, te vamos a sacar de aquí. Y también ahí es donde el vato dice, no, es que yo no quiero este pedo, lo único que estoy haciendo es de que las mamadas que yo hice se vayan a replicar en cabezas donde pues la chispa va a detonar de formas de las que yo no me quiero sentir responsable, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya llegamos a la parte esta donde se encuentra con Harley Quinn,
que nunca menciona como su desarrollo de personaje con los cómics, pero pues es la persona que eventualmente se convierte en. Y pues ya ahí es como de, no, ¿sabes qué? Yo no te quiero a ti porque yo no estoy enamorada de Arthur Fleck, estoy enamorada del Joker. Y eso también es muy de los cómics, que es como de mi relación tóxica es con el payaso de los cómics. Y en este momento en el que a ti ya te cayó el 20, y como que estás queriéndote volver cuerdo, pues ya no estás chido. Y ya me lo botan a ti, compadre. Y pues ya, ahorita si quieren hablamos de tal, que también se me hizo a mí muy bueno. Pero a ver, Patricio, no sé si... Seguro sí, iba a decir cosas. Híjole, es que, bueno, obviamente yo pues, me quiero descoser sobre este pedo, ¿no? Me iba a salir algo si no manifestaba todo esto. Llevo ya mucho tiempo aguantándola, la vi dos veces, ¿no? Entonces me pude percatar de muchas más cosas, ¿no? Ya en esta segunda que la estaba haciendo anotaciones en la segunda. ¿No? Hice mis anotaciones, con los problemas técnicos valieron madre mis anotaciones. Entonces, me gustaría, y lo propongo ahorita, ¿no? Me gustaría primero irnos, bueno, o yo así lo voy a hacer, y si me quieren seguir, ¿no? Estaré encantado. Cambiar un poquito esta dinámica de dar mis reseñas y calificaciones, ¿no? Me gustaría irme primero por lo que me gustó. Okay. Y no sé si de ahí me quieran acompañar los demás, ¿no? Y cerrar con lo que no me gustó, que sinceramente son más cosas las que no me gustaron. Entonces, no sé qué opinen de hacerlo de esa manera. Sí, a mí me parece. Yo empiezo. Me gustó, que no la voy a ver en el cine. No me gustó, Que a mí sí me haya gustado verla en el cine. Que ustedes la vieron en el cine, exacto. Ya está, empiecen ustedes. Yo ya dije lo que me gustó. Yo creo que yo ahí con eso estoy. Mira, a mí qué me gustó de esta película. Yo creo que tiene intenciones muy interesantes. O sea, tiene ideas, Todd Phillips ahí, que creo que van muy bien encaminadas, ¿no? Me gusta esta idea de... Porque yo había visto en teorías de la primera película de que Arthur Fleck no suena que es el Joker, pero suena a quien inspiraría al Joker, ¿no? Que entonces como esta idea de crear una figura pública. Eso me gusta. También de cierto modo me gusta que esta película de cierto modo también está criticando a los fans de los cómics como de, ah, sí, güey. O sea, toda la gente que más bien que idolatra a la figura del Joker por la anterior película, que también, pues siendo sincero, Todd Phillips hizo un personaje que era demasiado como que todo mundo trata culero a Arthur Fleck, entonces está muy cabrón no sentir empatía por él, y que a la mera te digo, pero es que es un asesino, acuérdate. Y yo, sí, güey, pero pues toda la película lo has puesto que todo mundo le está rompiendo a su madre, pues obviamente voy a empatizar con él, ¿no? Y obvio, esta película es mucho de novel, verdadero Joker es, o sea, no es este personaje edgy que te tatúas y dices, ah, es que yo soy él porque vivimos en una sociedad, ¿no? Es un güey que está dañado, al que abusaron y que su respuesta no es la correcta, entonces también es como una manera muy interesante de manejar como este culto a la personalidad de estas figuras como edgys que luego muchos quieren usar. No creo que la ejecute bien del todo, pero la intención ahí que pone me gusta. Me gusta el personaje, yo creo que el arco de Lady Gaga, creo que él, por otro lado, que nunca vemos, está teniendo una historia un poco más interesante, porque el problema es que Arthur Fleck a él le pasan cosas, él casi no hace nada en la trama. O sea, él simplemente está y la gente a su alrededor toma decisiones y nada más ven cómo él lo está siendo afectado, pero él no tiene mucha injerencia en la trama. Entonces, yo creo que también habría sido interesante ver más bien qué estaba pasando con toda esta onda afuera, que parece que es muy relevante, pero siempre está pasando como muy lateral. Y por otro lado, creo que a mí sí me gustó esta idea de que la película fuera un musical, en el sentido de que, como la primera película, el plot twist es de que muchas de las cosas que ve Arthur Fleck son mentiras porque el güey está loco. Creo que haberlo intentado otra vez en la segunda película o sea, como que yo desde que empezó la película estaba viendo qué cosas se está imaginando este güey y qué es real, ¿no? Entonces todo el tiempo estuve como poniendo mucha atención a eso. Entonces me gusta que él como le da el twist, es como, ah, no, es que ahora las cosas que están pasando en su cabeza las canta. Pero mi bronca es que no creo que lleve el concepto lo suficientemente lejos. Como que no termina siendo lo suficientemente interesante y lo suficientemente cohesivo con todo lo que pasa fuera del musical, como para que se lo compres. Sí, exacto. O sea, siento que como musical le faltó para que yo llegue y diga, no, huevo, me gustó. A mí me gustan mucho los musicales. No, lo que le decía, o sea, tan es mal musical
que el pinche soundtrack, si lo llegan a vender en físico, va a traer dos covers, o sea. Sí. Ah, que ese es otro pedo. Las canciones son, es un mix entre covers de canciones originales y como otras dos canciones, son covers de canciones clásicas. Y luego dos canciones originales, y esas dos canciones originales las repiten como tres veces. Y cada vez que la repiten tiene menos impacto, entonces también... Pues insisto, o sea, si ya tienes a Lady Gaga en el reparto, güey, pues aviéntate, ¿no? O sea, de todo ahí. Y ya lo también, hiciste una vez en Nace una Estrella. Oh, sí. Lady Gaga es muy talentosa, güey. Creo que aquí el tema es que Todd Phillips le quedó... Pues no simplemente no le salió, no le salió el proyecto. Simplemente no creo que haya dado hasta sus propias expectativas. Y pues también se vale, güey. No pueden hacer todo perfecto esos güeyes. Pero es que yo siento, es que vuelvo yo a lo mismo. O sea, también como que haber hablado de una película wow se vuelve un poquito subjetivo en esta peli. Porque yo insisto, o sea, cochinadas sí, o sea, objetivamente son cochinadas. Ahí tenemos a la película que no vamos a nombrar ya porque no nos pagan por hacerlo. Sí, esa genuinamente es popó. O sea, yo que me aventé dos películas de avión en mi último viaje, que fue la de Aquaman y Shazam 2, las dos, que las dos genuinamente son terribles. Culerísimas. Ajá, y que se puede decir que están culerísimas. No las vean. Esta película siento que nada más puede llegar a no gustarte, pero no es mala, o sea, nada. No es de gusto popular, podría decir yo. Eso sí, yo lo que ahí veo más bien es de que lo que pasa es que hay muchos elementos que en la película funcionan demasiado bien. La fotografía está impecable, güey. El director de fotografía, esa pinche película es preciosa, igual que la primera. La actuación de Joaquín no deja de ser muy... Sí, Joaquín y la verdad Lady Gaga, los dos actúan muy bien. O sea, no son, insisto, como la película que no mencionamos, que las actuaciones son terribles. Exacto, yo por eso creo que ahí es más un poquito la onda de que Todd no supo cómo hacer cohesión de todo eso, pues la chamba del director. No es una película terrible, no. Porque yo también la vi con mi hermano y dije, oye, güey, pues no está tan mala, güey. Así que la gente dice, no está, güey. O sea, Patricio, o sea, yo en su momento vi Wakanda Forever 3 veces. Y esa película sí dices, no man, ya para la segunda es como, ¿por qué estoy viendo esto por segunda vez y me falta una tercera? Estuvo muy extremo, ¿eh? Y esta película, genuinamente, si se me diera la oportunidad de volverla, sí la vería otra vez, sí. ¡Wow! Eso sí no, ese sí me sorprendió. Y pues ya nada más último que sí me gustó de la película, específicamente en la escena del juicio, me gustó mucho la interacción con el enanito, con Puddles. Esa escena, creo que esa es como la más importante porque es ahí justo donde el punto de inflexión en Arthur. Creo que puedo tener un poco más de peso, pero siento que igual como que no lo dejaron llevar al 100, pero esa escena, todo eso, o sea, lo que implicaba, el por qué es importante lo que dijo, porque por ejemplo, en un momento que cuando Arthur decide que él es el responsable, porque todo el juicio es, ¿Arthur es responsable de sus actos, sí o no? ¿Es la sociedad? ¿Es que tiene esta enfermedad de... ¿Cuál es la razón, no? Y la interacción con Poodles es el que lo convence de, no, ¿sabes qué? Yo sí hice esta mierda y la neta no soy esta figura que todo el mundo quiere que sea. No estoy orgulloso de las cosas que hice, exacto. O sea, solamente soy una persona, soy solo un chico más tratando de sobrevivir. Soy un ando cuidado que me... yo siento que también lo que puede no gustar es que al final se desmitifica un poquito esta figura del Joker que también tenemos también en la cultura pop muy glorificada, de que cada producto que sale con el Joker tiene que cumplir con ciertos checklists. Mucho desde el de Heath Ledger, que marcó como cómo debe ser un buen Joker y qué es lo que debe transmitir un buen Joker. Y desde entonces siento como que siempre es la comparativa para ella. Y la sufrió un poquito la primera del Joker, que es como de, no, pues es que no se pinta igual, es que pues la película pues nada más sale vestido de payaso al final. O sea, hubo gente detractora en su momento, pero pues recordemos que incluso hasta la nominaron a un Oscar. Y vuelvo a lo mismo, o sea, yo siento que más bien ha sido el internet que ha generado esta opinión más globalizada, o sea... Rescatando otra película que genuinamente me hizo enojar, que fue la de Venom 2, que también yo siento que no le fue tan mal en cuanto a críticas, supongo que también porque la gente esperaba menos de ella,
Pero esas películas sí deberían de ser destrozadas en público, no estas. Sí. Ahorita que ya diga las yo cosas. Yo cuando la vi fue como de, ay, pues no era para tanto. Porque yo vuelvo a lo mismo, yo era también mamador de que, no, si ya le cago al mundo, pues no la voy a ver. Estaba hasta la madre, que hay malas películas. La vi y fue como de, pues no está mal, no está tan mal. Te lo dije, cabrón. A Patricio le dije, si me pagas, veo esa mierda. Ahorita wow, yo siento que le debo. Todo un mercenario, güey. Sí, en verdad vivimos en una sociedad, En verdad vivimos en una sociedad. Oye, wow, a mí lo que me gustó. Fíjense que a mí sí me gustó todo el efecto mediático que causó esta secuela. Ah, ok. A mí me gustó mucho. Sí, porque también lo estamos agarrando ya de salida. Y creo que está bien. Porque estamos hablando de este tema ya cuando bajó justo el furor y no tenemos ya ahorita puedo saber como más viendo ya el paisaje, ¿no? Pero, siempre llegando tarde. Paz, sí. Patricio. Vale, estaba hablando, no interrumpí. Pues todo el efecto mediático, güey, porque como dices, hay como mucha gente que idolatra al Joker. Nada más porque estoy bien loco, güey. Me voy a tatuar, jaja. Y así, güey. Qué terrible Jared Leto. Güey. Qué terrible Jared Leto en general. Pero yo, al menos en mi comunidad, por donde vivo, pues sí salió el Joker y fue salir a la calle en Día de Muertos y ver un chingo de Jokers, güey. Claro. O sí me tocó también claro. Compañeritos, güey, que se creían el Joker, güey, y se creían edgys y así. Y la neta está de la verga, porque pues el Joker no es como que una buena persona, ¿no? Ni siquiera es como una buena personalidad, es interesante, ¿no? Pero pues ya cuando tratas de traer eso a la vida real, pues pasan cosas muy malas. Y la película plantea esas cosas, a lo mejor sí. No de la forma más sólida que uno. Y yo siento que es una de las razones por la cual mucha gente como que tuvo ese repelús hacia la película también. Sí. Porque les dijeron, no, güey, estás de la verga. Dijeron, no, yo no estoy de la verga. Y así, güey. Y en vez de llorar, pues se enojaron. Wey. Entonces, yo estoy muy contento con todo lo que causó el Joker 2. No espero, espero que no hagan otra. Espero realmente que no haya otras. Yo creo y no, que no va a haber otra. Digo, falta la sección final, que es el final de la peli. Ya lo estaremos platicando, pero no va a haber. No creo. Espero que no, güey. De por sí, con la primera. Yo siento que esta película fue una mentada de madre a mucha gente, tanto a fans como a directivos de Hollywood, porque realmente siento que el director no quería hacer esta película. Okay. No. Pues de hecho, famosamente, Todd Phillips dijo que él, lo que él quería hacer desde la 1 era quiero hacer una película tipo de las que hacía Scorsese, quiero hacer esta película, quiero ser el rey de la comedia. Pero nadie me quiere dar lana, entonces simplemente le puse el Joker y ya me dieron la lana y me caló. De hecho, esta película, hay una película musical que se llama Chicago, que es dentro de un tribunal y es un musical. Entonces, obvio, él dijo, ¿y si lo vuelvo a hacer? Y pues, estamos ahora sí, no le salió. Pero sí, o sea, pero el dinero ya se lo llevó, güey. No, claro, pero también esto es... No, si hicieron la segunda parte más por Todd Phillips fue porque a la uno le fue muy bien. Ajá. Y fue así de, pues, dinero. Ándale, por favor, haz la segunda parte. Y él desde que la anunció dijo, pues va, pero va a ser musical, ¿no? Y me voy a traer a Lady Gaga, ¿no? Okay. Y muchos, pues, le dimos el beneficio de la duda. Sí. Pero realmente en su idea, después de hacer la 1, nunca estuvo a hacer la secuela. Era una película incluso pues concluyente en sí misma, ¿no? Sí, fue medio forzada esta 2 y fue por varo de Warner, ¿no? Que dijo, pues yo... ¡Qué bueno! Sí, me gusta el dinero. Warner. ¡Va! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganó la sociedad! ¡Ganó la sociedad finalmente! En verdad es una sociedad. Pero sí, okay, a ver, ahora sí, Patricio, rífate. Pues miren, coincido, ¿no? O sea, es innegable.
dentro de lo que me gusta, la fotografía es una joya, la paleta de colores que maneja. En verdad te puedes chingar un cigarrito y decir, es cine, ¿no? Okay. Está excelente, va a ser candidata, tendría que ser candidata a Oscar en el apartado de fotografía, ¿no? Okay. Yo la candidaté a Oscar como banda sonora. La banda sonora es excepcional, muy, muy de la mano con la 1. Pues va a ser candidata, tendría que ser, creo yo, candidata a Oscar en la parte de banda sonora. Obviamente la actuación de Joaquín Phoenix pues es excelente, ¿no? No sé si le alcance para llevarse el Oscar como se la llevó con la primera, no, creo, pero creo que va a ser candidato y va a estar nominado también a Oscar como mejor actor. Uh-huh. Es simplemente excepcional y la actuación pues creo que es al nivel de la 1 con todo y más que errores de dirección, con todas estas cosas que creo que Javi lo dice muy bien, son decisiones de la dirección que pudieran no ser acertadas y que definitivamente pues, a la gente no le gustaron, ¿no? Creo que la actuación pues, se mantiene y al menos la de Joaquín Phoenix creo que va a ser candidata a un Oscar, ¿no? Va a estar nominado. La parte musical, ¿no? Esta parte de es y no es, me gustó cómo usa el musical. No me gustó el musical como tal, y ahorita lo voy a decir dentro de lo que no me gustó, pero me gustó cómo usa esta música como para conectar o explicar de alguna manera o desarrollar la relación con Harley, ¿no? O sea, me gusta que sea la música como el lenguaje que comparte, ¿no? Y este desarrollo de este amor tóxico, ¿no? Me gusta que sea la parte musical y que solo haya música, ¿no? Como para explicar esta relación, pues es parte de lo mismo, ¿no? Que ahí, pues ya diré lo que no me gustó, ¿no? Pero me gusta esta, cómo va desarrollando el amor tóxico a través de la música de estos dos personajes. Me gustó mucho este enganchamiento del Joker con Harley, ¿no? El porqué y los motivos del Joker, que al final del día, pues era un pobre cabrón, ¿no? Sí, pobre que pendejo. Con el que empatizamos por todo lo que le pasó, ¿no? Pobre. Sí, de que nunca había recibido amor y cómo llega Harley, ¿no? Y este enganchamiento, ¿no? ¿Cómo queda pues, totalmente ahí? Literal. Sí, pues le presenta a la divina, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no se va a quedar enganchado ahí con Harley, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo logran este enamoramiento del Joker hacia Lee. Y me gusta mucho parte de lo que ahorita comentaba, ¿no? Uh-huh. Cómo de alguna manera da a entender. Incluso ayer se lo decía a David, ¿no? El miércoles pasado le decía a David esta parte, ¿no? Cuando le fuimos a ver, de que hasta South Park tiene un capítulo al respecto de cómo a la gente interpreta cosas, güey, que a veces no tienen nada que ver, o sea, con lo que está pasando, con la idea de los autores, o en este caso con un pinche loco, y cómo la idea, la gente conecta con eso y reinterpreta a su parecer, a lo que ellos entendió, a sus experiencias, ¿no? Y le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Este pedo de que, pues es que dijiste que querías mandar a volar todo, entonces alguien fue y voló el pinche tribunal a la verga, y me gusta, ¿no? Es esta parte de cómo la gente interpreta muchas veces erróneamente pues las acciones de las figuras públicas o incluso las obras o el propio cine, libros, ¿no? Y hay ejemplos por montones, ¿no? Entonces, esta parte fue lo que me gustó y pues hasta ahí, realmente de las cosas que me gustaron de la película, creo que es eso, y pues obviamente coincido, ¿no? Es la peor, ni siquiera es la peor película del año, no es la peor película de DC, no es la peor película, quizá no sea la peor película de Top Phillips. Con el Joker. Yo no la veré ni siquiera en los Raptis, así.
de que mi neta no internet, es la peor película, internet con el Joker, ¿no? Con el Joker, o sea, dista mucho de eso, pero sí tiene muchos puntos que no me gustaron, ¿no? Pero esa es la siguiente sección. Dale de una vez, porque también no vamos a durar 3 horas. Así que, sí. dale. Date no, como vale. Magnate. Sí. Mario es el que ahorita me nos va a dirigir ya. En cuestión del tiempo. Tenés para que no se nos vaya la olla. Y el show dura 4 horas. Y vamos a no, voy a tratar de ser más breve. Pues ya full spoilers, ¿no? Cortinilla de spoilers, ¿no? Y de aquí. Por favor, señor. ¿No? ¿Desconectamos a Mario o qué pedo? Bueno, no, hay cortinilla cuando soy yo. Cuando hay Mario no hay. Ah, ok. Yo pensé que... ¡Wow! ¡Spoiler! Ya. Ok. No me gusta que la película, yo la siento lenta durante los primeros 30 minutos, creo que no pasa mucho con la película, si bien está introduciendo y demás la situación y jugando un poquito con esa parte artística y demás, la película se siente un poco lenta. Me hubiera gustado que en estos minutos, ¿no?, hubiéramos visto más una introducción de Harley y conocer sus verdaderas motivaciones en la película, porque realmente nunca aparecen. O sea, nos dicen, aquí está Harley, está obsesionada con el Guasón porque le gusta el personaje, ¿no? Y juegan un poquito con esta idea, ¿no?, de la película que hicieron del Guasón, ¿no? Y pues está enamorada y se internó y te dan ahí un... O sea, te lo menciona nada más, pero realmente no hay un desarrollo del personaje de Harley, no están claras nunca sus motivaciones. Entonces, para hacer la película de Harley Quinn, como muchos la han denominado, pues totalmente no. O sea, es que queda no, totalmente a deber. De la mano con esto, pues al no haber desarrollo de personaje y al no... creo que aquí va totalmente de la dirección, porque no es por la capacidad actoral de Gaga, que a mí en lo personal me parece muy buena, ¿no? Y nace una estrella, nos lo demostró. Pero yo no acabé de ver a Harley Quinn. En toda la película yo no acabé de ver a Harley Quinn y siempre vi a Lady Gaga enamorada del Guasón, ¿no? Pero no acabé de ver a Harley Quinn y ni la acabé de ver tan enamorada del Guasón. La química en la pantalla con Joaquín Phoenix no acaba de funcionar, ¿no? Y no acabé de ver este amor tóxico, este amor loco, ¿no? Creo que ahí falló un poquito la dirección o no la supo llevar bien al punto en donde la quería. Que creo que no se acaba de ver Harley Quinn en la película. Respecto al ritmo de la película y la parte musical, si bien me gustó que cómo conectó esta parte de amor y demás, siento que hay momentos en donde hasta te mata el ritmo de la película, donde ya agarró la trama, donde va con toda la trama, donde está el punto más álgido de la película, y de repente te meten la música, que muy bien lo dijo Javi, no es la canción repetida, que suena menos impresionante, ¿no?, que la anterior. Entonces, lejos de aportar, pues, se termina matando el ritmo de la película y se empieza a volver más lenta. No voy a ser yo, porque algo que me cagó de la película, y no sé hasta qué punto fue intencional, porque me cae que, o sea, la película la veo tan bien hecha que dudo, incluso me genera ciertas dudas que no haya sido intencional, el tema del tráiler, güey. En el tráiler soltaron un spoiler tan ojete, porque en el tráiler vemos el tribunal volando, güey. Sí, sí. Entonces yo que ya había visto los tráilers, ¿no? Y cuando llega la escena del juicio, te lo juro que yo estaba así de... Güey, es que yo ya creo que más bien no sabían cómo eventualmente esto se ve con esa película. Mierda, güey. Ya sé cómo va a acabar este nada pedo. Más pone zapateando ese entonces, güey. Te digo, no sé hasta qué punto fue intencional, ¿no? Y ahorita voy a tocar ese tema. Pero a mí me cagó que en el tráiler te spoilearan tan feo una parte que iba a ser medular en la resolución del
conflicto de la película. Entonces eso genuinamente me cagó. En y mi caso, pues, bueno, se lo dije a David, ¿no? El miércoles que la vimos, se lo dije hasta aquí, güey. Hasta aquí la película creo que era un 8 sólido, iba bien a secas, no iba a superar la primera, pero hubiera sido una secuela bien, ¿no? Cumplidora, un 8 sólido. Las decisiones finales, ¿no? En donde por decisiones, ¿no? Alguien dice, es que en esta película Harley va a dejar al Guasón, ¿no? Y vamos a revertir todo este pedo que habíamos visto en los cómics, de cómo es Harley, pues, siempre la que sigue y la que va y la que está ahí detrás, en una relación, pues, muy tóxica, y que obviamente no nos la iban a dar porque, pues, por todos sabemos por qué, ¿no? Pero pues es una relación masoquista, horrible, ¿no? La que vemos de Harley y el Guasón en los cómics, ¿no? Pero aquí dijeron, no, es que aquí Harley va a ser la que va a dejar al Guasón. Y para nada me parece coincidencia que después de esta escena, justamente la caricatura que vean, eso fue parte de lo que noté en la segunda vez que la vi, ¿no? La caricatura que ponen es la del famoso y funado personaje de Pepe Le Pew. Pepe Le Pew, ¿no? Entonces creo que ahí Todd Phillips una referencia clara de miren cómo le dimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ahora es la mujer, ¿no? Es Harley, ¿no? La que a este pendejo la está persiguiendo como Pepe Le Pew, ¿no? Y ahora es ella la que se aleja y lo deja, ¿no? Se siente forzado, parte de lo que decía DC Alley, o sea, se siente que pasa porque el guión dice que tiene que pasar, pero esta parte, ¿no? En donde el Joker se rompe, pues no se acaba de entender, si bien lo dices, ¿no? Es el juicio con la parte del juicio con Puddles y luego el hecho de que también en eso está un poco incoherente, ¿no? De que de un momento a otro, pues, los guardias así se encabronan muchísimo, ni siquiera con Arthur, sino con el compañero de Zelda que empieza a cantar Los Santos Van y pues se lo escabechan, ¿no? Entonces, entre estas dos acciones, Arthur se rompe, pero eso a mí no me gustó, ¿no? O sea, siento que se rompió, pues, porque el guión decía que se tenía que romper y que así tenía que pasar, ¿no? Ahorita ya en las conclusiones finales, o no sé si de una vez me las voy a echar, pero les voy a dar la idea, ¿no? De lo que me hubiera gustado más. Y no me gustó que al final del día, pues sí dejaron demasiado de lado los cómics, que fue algo que en la 1 fue el asterisco que yo le puse, porque la 1 es una gran película, pero me pareció demasiado como, y lo acaba de decir Javi, ¿no? Este güey quería hacer una película diferente y como no le dieron el presupuesto, pues le puso el Guasón, ¿no? Pero realmente yo la uno, pues, se me hizo una referencia, por no decir copia o calca, ¿no? Está en esa delgada línea, ¿no? De ser una calca de Taxi Driver, ¿no? Entonces, Taxi Driver con el rey de la comedia. Como que se alejó, el sentirla tan lejos de los cómics desde la 1 fue algo que no me gustó. Y ahorita que se alejara aún más de los cómics, ¿no? Pues me cagó, porque oye, tienes una explosión, tienes a Harvey Dent dentro del lugar de la explosión. ¡Cabrón! Pues métele ahí el guiño a dos caras. Pero eso ya lo hubiera comprometido. Pero sí lo tiene. Pero hacer eso, pero sí lo hace, te obligaría como a... Porque cuando explota, Harvey Dent tiene la mitad de la cara quemada. Y aparte, ya. Eso ya obliga como a tener como... Qué malo. Como no, a bueno, tener pero, como o sea, un universo, ¿no? O algo así. Sí. No, o sea, sí él hace en el guiño, porque justo Harvey Dent sale lastimado de esa explosión, pero pues es como un guiño así de... Es menos relevante que, mira, ya viste, está ahí Arthur asaltando a Bruce Niño, ¿no? Cuando le está haciendo así con su sonrisita. O sea, aparece, pero no le aporta absolutamente... Nada. Pues no es el mundo de Batman. O sea, es muy diferente. O sea, no vamos a ver a Batman. Sí, no. O sea, esto no sí, tiene no. Nada. Y que es justamente la parte del cierre de la... Que a mí... Y justamente ahorita que recordaba Javi los guiños incluso al Bruce de la primera película. Que pues es este tema de que pues al final se nos va Arthur Fleck. Sí. Pero no se nos va el Joker.
Y se supone que también es la idea de, pues, de pasar este manto de el Joker a estas personas. También por eso se me hizo coherente que Harley Quinn dejara a Arthur. Dejó a Arthur, no dejó al Joker. Ella eventualmente va a tener su amor loco de psicópata y así como mal pedo con alguien que sí llene los zapatos de esa persona psicópata. O sea, incluso Patricio me dijo, yo no lo sé, pero esta segunda que dice que notó cosas, que el vato que le empieza a dar ahí sus puñaladas traperas al final de la película, al final se hace la... ¿No viste la eso, güey? No, yo estaba más preocupado por Joaquincito. No, sí, pues estaba hablando así. Que es un guiño a... ¿Qué es eso, Javi? Eso a mí se me hizo chido. Y con el guiño, o sea, de Harley Quinn pasa... Y entiendo que no es una decisión popular, porque pues estás dándole cuello al protagonista con el que alguna vez te encariñaste. Y hemos visto varios productos del entretenimiento donde se echan encima al fandom porque le dan cuello al prota, o al que ellos creían que era el prota. Y siento que pues para mí este cierre fue... Bueno, sí. Porque, o sea, la salida fácil explotó, se subió al coche, se lo llevaron y eventualmente este va a ser el agente del caos que conocimos en la película de Dark Knight de Nolan, que pues era como de... O sea, como único y detergente, siento que cerró bien su ciclo este güey y sí nos dio un Joker que nadie nos había dado. Entonces, incluso con ese final que es como de él tuvo su ascenso, fue una persona... pues en realidad los que lo glorificaron fueron el aparato mediático alrededor de él. Le hicieron libros, le hicieron películas, tenía fans pero él no dejaba de ser una persona X que mató a 6-7 personas porque tenía pedos en su cabeza y tenía pedos de otra índole. O sea, también es como que la película es, vamos a desmitificar el... Y para que vean también, o sea, señalar un poquito, y lo que decía Pale es como de cómo nos vemos de mensos, de repente idolatrando cosas que no deberíamos idolatrar. Casi a media película o al final le dije a Patricio, no mames, que eres el Adrián Marcelo, que ahorita también tiene varios fans. Y que no debería tener. No debería de tener fans en general. Guiño. O sea, el cierre del personaje. Nada más. De no debería tener. Sería que se diera cuenta que no está chido lo que hace. Y pues no se desapareciera de internet. Sí. No, bueno, y es que es, por ejemplo, también ahí es algo muy interesante. Que insisto, son como ideas que saca la película. Que, por ejemplo, está este aspecto de que, es que Arthur Fleck. A él también lo están idolatrando, o sea, como dicen, le sacaron película, le sacaron libro. De hecho, el guardia le pide que le firme uno de sus libros para que para venderlo después. La hipocresía del juez diciendo, no voy a dejar que mi corte sea un juicio, pero tienen cámaras porque todos están grabando. O sea, todo este objeto es vamos a agarrar el Joker. O sea, los medios, la justicia... Los mismos fans, pendejos, como la sociedad, güey, idolatra a estos vatos, güey, porque esta Harley Quinn, pues no es muy diferente a las Manson Girls, ¿no? Las chavas que se fueron a casar con Charles Manson después de que ya lo habían metido a la cárcel y todo, y dices, güey, qué pedo. Y que están obsesionadas. No sé si han visto que hay gente que hace tours, por ejemplo, a la casa de Jeffrey Dahmer, porque morras que están enamoradas de este pinche asesino, la idea de este asesino serial. Wow. Y pues sí, o sea, entiendo, es una crítica, y sí es como ponerlo ahí también. Pero pues yo creo que al final el problema de la película es que no sabe, como que, más bien... Es que es difícil decir para quién es esta película. Le rascas más en esos temas, pensando la película, menos te empieza a cagar y más te empiezas a decir. Por lo que dicen, yo creo que el problema de la película realmente es que no sabe cómo proyectar el mensaje que quiso. Bueno, ni siquiera creo que se tenga claro cuál es su mensaje. Y más que nada fue la gente que tuvo que rascar para darle una coherencia a todo esto. Pero es que eso es lo que está chido, o sea, cuando le rascas y empiezas a sentir que si hay carnita, aunque tú te estés haciendo chaquetas mentales, como dijo Patricio, que pasa en South Park, que básicamente se saca la chamba a los guionistas, como de los güeyes no tenían ni idea de quitar esas cosas, pero si a ti te empezó a hacer sentido así,
siento que la película ya de entrada tiene una propuesta, porque también nunca vas a tener al director sentado al lado de ti para decirte, yo en esta escena quería proyectar cuando yo de niño mi perrito, bla, 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 porque no lo sabe. Pero hay películas que genuinamente son cagadas, como ya las que ya mencionamos, que es así, sí, por más que más le rascas y más te emperras. Sí, yo creo que aquí el tema es que nada está puesto al azar y todo está cuidado. Sí, yo creo que el tema es que el público al que al final iba dirigido esta película, como que la película no quería apelar proactivamente a ese mismo público, ¿no? Porque si eres fan de Joker, el personaje de los cómics, pues esta película está interesada en hablar sobre Arthur Fleck, no en el Joker. Estas películas de Arthur. Uh-huh. Entonces, si eres fan del Joker, no vas a estar te vas a decepcionar. Si eres fan de DC, pues tal vez sí te van a sacar de pedo, porque la gente que normalmente va a ver estas películas, pues no tenía como este tipo de... Pues no era el tipo de película que el público que normalmente lo iba a ver iba a estar acostumbrado. Y aparte de todo, si eras fan de los musicales, pues tampoco te terminaba gustando. Si no te gustan los musicales, te va a terminar cagando. La película tiene un par de escenas bien poderosas y bien jokers, pero son alucines de Arthur Fleck. Que es cuando está en el juicio y que empieza a ser ahí un matadero. Que dices, este es el Joker que a muchos fans del Joker les hubiera gustado ver en toda la película. Pero sí, en mi caso fue como de qué bueno que lo vi en esta parte, y en que es un alucín, porque tampoco me arranca del universo que me está armando este güey con su película. Claro, de base, la cosa es que Arthur Fleck, desde la primera película, ese güey, no era imposible que Arthur Fleck fuera el güey que se iba a agarrar a putazos con Batman y todo esa onda, porque no, pues es simplemente un güey dañado. Entonces, el deal es que justo son como las ideas de la película. La gente quiere elevarlo al Joker y el güey es como, no, es que sí, estoy muy caro. Yo creo que aquí, nada más para defender una escena que a mí me pareció muy interesante, es que, por ejemplo, la escena de los guardias que mencionó Patricio, ahí se muestra lo que es básicamente, o hace referencia a un abuso. No voy a decir la palabra para que no nos desmoneticen, aunque no monetizamos. Sí. Pero se da que Arthur va y primero llegan. Lo que hace es que en televisión abierta le dice gordos y buenos para nada a los guardias. Entonces, cuando llega, le meten primero una calentadita, le dicen chinga tu madre. Y cuando lo meten al baño, ahí como que se da a entender que ellos abusan de Arthur. Y por eso el güey ya está todo... O sea, pasó de primero medio altanero a que no mames, te cuento un chiste, güey, no mames, así. Y luego terminó roto, o sea, se da a entender ahí que hubo un abuso. Y está interesante porque cualquier otra película habría hecho que en algún momento mataran a uno de los guardias. Como que los guardias recibían su merecido. Y la realidad es que esos güeyes, pues simplemente, pues no. Es lo que te digo, o sea, la película es una tragedia. ¿Sí? Este también es a lo mejor lo que también se siente, que no hay una resolución satisfactoria, porque pues toda la película es un cagadero, y también yo creo que parte de lo que sembró esta emoción como de es que siento que vi todo esto y pues ¿para qué? ¿Para que se terminara muriendo este cabrón? Y es pues sí, pero es que no había otro camino. O sea, igual ya lo iban a freír. Sí, no, sí había otro camino, y ya con eso yo voy a cerrar mi intervención de la película. La parte del tráiler que les decía, creo que hasta cierto punto pudo haber sido intencional, justamente para que muchos se tragaran esta idea de va a ser Harley la que lo va a rescatar, ¿no? Y vamos a vender, vamos a spoilear en el tráiler esta parte para que crean que ahí de repente huevos, ¿no? Se las cambiamos. En ese aspecto creo que pudo haber sido intencional. Igual me pareció una mentada de madre que en el tráiler revelaran algo pues que iba a ser muy relevante en la resolución de los conflictos. Esa era la salida fácil, ¿no? Harley rescatándolo y hacer su montaña, ¿no? Salir juntos, sí. Salir juntos del tribunal y pues ahí fin, ¿no? Y ese va a ser el Joker. Era la salida fácil. Hubiera estado medio pinche la verdad, ¿no? Pero bueno, pues al final del día, como les decía, ¿no? Pues son películas de cómics, aunque esta pues se alejó muchísimo de los cómics. Creo que no hubiera estado, o sea, había estado raro, pero creo que hubiera pasado y definitivamente a la gente le hubiera gustado más, ¿no? Pero bueno, de la mano de lo que venía diciendo,
La siento lejos de los cómics porque esta parte en donde el guiño de que dices de Harvey Dent, que yo sinceramente no lo vi, y esta parte en donde el que va a heredar el traje del guasón, ¿no? Pues se corta y se hace la icónica sonrisa, tampoco se ve, Javi. Yo lo vi porque en la primera mi papá me dijo, oye, pero mira, como que hizo algo, ¿no? Pero realmente nunca se ve, y ya hasta en la segunda dejé de prestar atención a lo que pasaba en pantalla y centré mi mirada en ese güey. Al primer, ¿no?, plano. Y pasa en 2 segundos, o sea, y es lo que a mí no me gusta. Si era la idea, y la idea no me desencanta del todo, ¿no? Esto de que, pues, el Joker, todos somos el Joker, ¿no? O cualquiera puede volverse el Joker. Ratatouille. No me desencanta la idea, no me desagrada. Pero creo que la película se llamaba El Joker 2, mamón, no Arthur Fleck 2. Entonces, sí, creo que se debió de centrar al final en este cabrón, ¿no? Y darle mucho más énfasis, ¿no?, a este cabrón, ¿no?, pues siendo el Joker. Ahora, nada más se las voy a dejar votando y con eso cierro, ¿no? Me hubiera gustado que la película hubiera volado tan alto que se quemara tocando el sol. ¿Y a qué voy, no? Creo que es una película pretenciosa, ¿no? Pero ni siquiera acabó de despegar. Nada más se las dejo votando. Imagínense esta misma idea que manejaron, ¿no?, con el único cambio de que en la escena de las escaleras, en donde Harley, lo deja, ella hubiera sido quien diera esta estocada final, ¿no?, de eres un puñetas, estoy sumamente decepcionada de ti, estoy loca, cabrón, porque está loca. Y incluso meterle este chiste de ¿sabes lo que le da a una mujer decepcionada? Ya payaso, que la decepción no le da lo que se merece, güey, ¿no? Sí. Y cerrar con esta idea, güey, de ella se lo echa, la meten, obviamente llega Arca, ¿no? Y ahí se encuentra con quien va a heredar al Joker, ¿no? Que igual fascinado con esta idea y cómo. Pero es que también ella te está haciendo al guión para atrás, ¿no? Al guión de Nolan. Que hubiera hecho lo mismo, espérame. Que se hubiera encontrado con alguien que hubiera hecho lo mismo, que lo estuvieran llevando ahí por una chingadera similar. Y ahí cerrar la película, ¿no?, con esta mirada entre Harley y el heredero, ¿no?, vamos a llamarlo así, ¿no?, de tú si eres, de tú qué chingón que te echaste a este güey que no tuvo los pantalones de asumir el papel del Joker, ¿no?, y un cierre así, ¿no? Nada más imagina, lo cierro, imagínense lo que hubiera dicho Christoph, cabrón. No, lo que dijo. Si me imagino que se volvió loco con esta peli, imagínense con algo así. Yo creo que no. Entonces, lo hicieron, si ya ibas hacia allá, ciérrala. Y con eso, acabo. Matar al personaje y lo hicieron. Sí. Entonces, yo creo que más que nada no hicieron nada de eso. Porque pues también está James Gunn y haciendo su pinche universo de esa madre. Entonces, ya, güey, deshazte de todo lo demás. Ya cierra el changarro y vámonos. Ajá, entonces yo creo que. Que por cierto. Es que es eso, o sea, en el final, haberte enfocado en la persona, pues hubiera sido un continuará. No lo hicimos porque es el final. Y lo único que sabes al final de la película es que no va a haber más. Y tú ya planteas a tu hijo. No va a haber. Ya plantearía más al Joker como esta ideología o algo así. Ajá. Este mártir al cual mucha gente puede seguir, lo cual. Pues en los cómics, pues no es, ¿no? O sea, sí tiene seguidores, pero pues el Joker es un güey loco que pues se pelea con Batman. Sí. Y ya andan de novios y ahí, ¿no? De hecho, por eso digo que este heredero, por así llamarlo,
A mí la idea se me hizo, yo lo empezaba a ver porque me di cuenta que durante la película, en varias ocasiones, cada vez que salía ese güey, andaba como sonriendo demasiado y estaba viendo a lo lejos Arthur. Dije, este güey, este güey está algo. También enamorado. Este güey trae algo acá, porque nunca, nunca habla, siempre sale como en el fondo. Y casi siempre cuando, sí. Porque siempre están los alucines de Arthur, y cuando sale de su alucín, el güey se le está quedando viendo así con sus hombres. Uy, creo que este güey... De hecho, lo mencionan cuando al mero inicio de la película, que es el que acaba de llegar y muerde, ¿no? A uno de los guardias. Sí, que muerde a la gente, que está, o sea, que ese güey sí está genuinamente loco. Y, o sea, por eso te digo, o sea, a mí sí me queda claro que esta idea de hacer lo que se corte, de hecho mucha gente no le gustó porque dice que lo tratan como que se liga un poquito a Nolan, obviamente no es el de Nolan porque habría muchas contradicciones, simplemente es esta idea visual de cómo alguien se podría convertir en el Joker, pero pues a mí se me hizo interesante, digo, ahí se me hizo raro que dijeran que no lo vieron la primera porque pues se lo cantan, porque sale ese cacho que lo cantan y dicen es que vamos a tener un bebé, y en realidad el bebé era pues, este güey, la idea de que iba a haber un Joker. Pero mira, al final sí me queda claro que era como, cerremos el changarro, güey. Ya hay muchos Batman, hay muchos guasones. Y Matt Reeves anda haciendo una cosa bien chingona acá con el pingüino. Entonces, pues mejor, ¿saben qué? No hay que ponernos muchos. ¿Qué más quieres hacer? No, pues quiero hacer Chicago, pero con Charles Manson. Haz Chicago, güey, no hay pedo, aviéntalo y a ver cómo nos sale. No hay pedo, ahí tienes tu lana. ¿Qué podría ser lo peor que pasara? Rotten Tomatoes. Por primera vez los críticos y la gente se puso de acuerdo en odiar la misma cosa. Pues por desgracia, pues fue lo que yo creí que iba a ser una de las películas más importantes del año. Vámonos. Sí, pues es que yo creí que iba a ser de las grandes. Y no. Pero ya tenemos ahí otras películas que vamos a recordar para siempre. Como 8, señores, sí, véanla, recomendable. Ya va a salir en HBO, va a estar gratis. Véanla en HBO. Juzguen ustedes mismos. No es basura, no es una gran, no es la última gran mamada de pero no me enojé y eso está bien. Sí. Eso está bien. Yo hasta pedí cosas dulces para no enojarme. Mi calificación, un sólido, yo le doy un sólido 6. 7, yo le doy 7 en medio de los dos. Y la vería otra vez también. Pasa, la vería... es sólida. Hay que llevar a Mario. Es como mi 6 en confiabilidad. Hay que llevar a Mario porque no quiere ir. Porque ese era yo la semana pasada. Que por cierto, es nada más para. La para voy a buscar, la voy a descargar y la vamos a ver. Sí. Para cerrar el tema de series y películas, ¿qué creen? Oh, no. ¿Qué crees, David? No, ya los hagan comentarios. ¡Comentarios, ya! ¡Comentarios! Javier, sí, ya llevamos 2 horas, a la verga. ¿Qué? ¿Agatha qué? Agatha Long sí es relevante, güey. Agatha. Ay, guachala, sí, claro que no, ya, sí, vamos. Sí, no, sale. No, ya, sí, ya. Sale con una corona. Esa madre sí nadie la vio. Yo la estoy viendo. ¡No hagas eso! Viendo, ¡no! Y Agatha se niega rotundamente a ver el Joker, pero está viendo a Agatha. Porque sí. Eso es gratis. ¿Sabes qué madre? Ya está chida. Eso es gratis. Joker cuesta. Joker cuesta 70 pesos. En el primer episodio ahorcan a Audrey Plaza, güey. La ahorcan, güey. Fue mi viernes de ahorcar rucas. No. comentarios. Pablo dice: hey, spoilers de Daryl Dixon. No la he visto. Es que la verdad no sé en qué página verla. Y le dice: Bad Mind. Webback, digo, esa página, creo, imagino, y Lax le dice, en la plataforma Kennedy, no. Paolo dice... Vea, Paolo, si la quieres ver, RedTube. Paolo dice, com. Banda, hoy será un día muy bueno, usted también un día muy malo. Y usted es un día muy malo, excelente, gracias, Paolo. Ya que hoy amanecí con gripa, ¿cuáles son las narices con moquitos que ustedes agarran? Oh, excelente, ya no me duele nada. Qué bueno que no te duele nada. Pero lo bueno es que se estrena Dragon Ball Sporting. Dragon Ball Sporting. Cero. No tuvimos cero. Juegos Olímpicos de Sonic, pero sí de Dragon Ball, güey. Goku, pásame la pelota, culero. Que recibirán una semana por fin, como lo había dicho en Discord. Qué bueno, Pablo. Qué bueno que se enfermó para jugar. Muy bien. Ah, Tom Ward le contesta, recupérate pronto, Pablo. Espero la nueva novia te apapache mucho. Pues no, llega a mi canal a quejar. No, dice que sí lo hace. Ay, qué bonito, Darman. Dice, Paolo, ¿cómo que Dragon Ball Sporting? ¿Ahora Goku juega fútbol? Sí. Así es delantero del equipo de Japón.
su madre santísima de Jesús. Sí. Ok, Darmine dice: Roy, por favor, me pasas tus hacks para hacer que el mundo viaje más rápido mientras estoy en la oficina y estoy en transporte público. Y, si se puede, el hack contrario para que pueda dormir más en menos tiempo. Gracias, qué amabilidad, si sí lo compartes. Si no, chinga. No, no seré tan grosero contigo por venir a suplir a Javier. ¿Será que a ti, si te gusta, si te quiera, no como a Padre, ocuparás el lugar de Padre recibiendo mi odio? Lo averiguaremos. Davey, yo esperaba ver algo de la serpiente sólida en el State of Play. O sea, una fecha, pero al final, nadota. Chales. ¿Cuál es el problema de la nueva generación? Se llama Xbox Series S. Limita el desarrollo de los nuevos juegos porque todo debe estar adaptado a esa Xbox One X con esteroides. Por eso no tenemos cosas bellas. Todo es culpa de Microsoft. Ya dejen morir a Halo. Sí, sí te hablo a ti, Pale. Ah, perdón. Me alteré. Pero Roy, solo hay un juego que no ha salido en la Series S y es Wukong. ¿Qué? ¿Es qué? Wukong, que es el... Wukong, que es el único que no ha salido de la serie S. Roy, vas ganando puntos. La única diferencia real entre Series X y PS5 es el control. En términos gráficos es casi lo mismo. Punto a favor de Roy, menos un punto en contra de Mario. Ok. Ok. Soul Reaver Legacy of Kain es un juego que sí espero mucho. Cuando lo jugué en PSX fue hermoso, hasta que, a nada del final, el disco simplemente decidió no avanzar y pues no sirvió. ¿Por qué? Porque era pirata. Luego siempre quise una Dreamcast y nunca pude obtenerla. Y ahí estaba el juego. Pirata. Y pues F por Chile me pasó lo mismito. Pero ese juego me llamó la atención. Lo malo, compré el Blue Dogman Legacy of Kain para GameCube. Debí ahorrar mi dinero. Game Pass de 10 pesos ya ni existe. Lo único bueno de Microsoft, nos lo quitaron. Mejor seguiré en mi Switch. A mí Roy no me engaña. Lo que está haciendo es jugar Mario Party 4 de N64 emulado. Por eso rompe los controles. El PAL es un hombre de negocios o un estafador en potencia. ¿Cuál es la opción correcta? Descúbralo en su próximo show. Ambas. Yo escojo ambas. Las palehistorias. Un niño flotó sobre mí y atacó a mi GameCube con su rayo láser. Posata. Oye, es cierto, güey. Qué feo sentimiento el que pase eso. Por cierto, recién volví a conectar la Wii U y todavía funciona. ¿Qué tal, eh? Es una belleza esa madre. ¡Davey! ¿No compres el árbol? No lo compres. Mejor compra la réplica de la espada maestra. Vale más la pena. Mario, ¿me prestas para poder comprar esa espada? Gracias. No, porque me quitaste un punto. No vayan a Game Planet gracias al COVID, que Akira y ya se murió. Oh, Dios. No, esta no se dice ni de broma. Mejor me callo. Y sí, Gamers era mejor. Luego fue comprada por Game Planet y pues... Me hicieron recordar a cuando en MTV pasaban música. O ya ni sé qué sea MTV. Sale el Príncipe de Bel-Air. Me hicieron recordar, digo, no mientas, Pale, de Transformers. Tú lo que querías ver era Megan Fox y nadie puede culparte por ello. ¿Has visto los pulgares de Megan Fox? Están bien chistosos, güey. Están raros. Sí, cierto. No puede pelear, mandar y nada. A googlear. Star Talents Búsquenlos ahorita, Megan. Star Talents haciendo doblaje. ¡Que se la coman doblada! Digo, otra vez, mejor guardo silencio. Te apoyo. Y le gusta doblada. Sí vale la pena el pingüino. Sí vale la pena el pingüino. Y la perra seguía. No tenemos tiempo. Si vale la pena el pingüino, la voy a ver entonces. Espero no sea como Joker. ¿No? Wow. Porque... Y acabo de decir que me gustó. Gracias por arruinar todo el universo. Lady Gaga, eres una porquería. Uf. ¿Cuál universo? Yo tampoco he visto Re:Zero temporada 3 todavía. ¿Qué pero sé, es que estoy viendo Overlord. Ese universo nació muerto. Y ya vi el primero de Ranma y pues... ¿Quién tiene una hora y media para ver cualquier cosa en este mundo? Lo dice cuando lleva ya hora y media de Xena Show. ¡Por los puntos! Ya no volveré a ir a Cinépolis. No, espérate.
Amaneció brava. Por los puntos ya no volveré a ir a Cinépolis. Mejor me quedo con mis puntos de CineMex. Eso es no vencer. Yo he ido con mis puntos a la sala VIP. A la verga. Gracias por todo mi combo por 20 varos, güey. Por 20 pinches varos, güey. Cinemex me deja colarme. Ese es un skill issue. Gracias por redimirme por leer mis comentarios. Gracias por redimirte por leer mi comentario ya ultra viejo, Mario. Confío en ti otra vez. Te regreso el puntito que te quité cuando dijiste lo de la Xbox. Roy, al decir que no entras al Rivals, te ganaste otro puntito. Javi, nunca vuelvas. No es cierto, sí. Ah, viejo estúpido. El Zeno Show es prón gratuito a prón. No, yo te decía que si volviera. Lee eso, viejo imbécil. Gracias, novia de Paolo. Me desbloqueaste no sé si un miedo o una necesidad. Le acabo de decir estúpido a Dark por tu culpa. No le dije a Mario por leerlo. Wow, mejor hay que recomendarle juegos felices a Banana. Así la haremos feliz. ¿Será? Sí. Yo jugué el It Takes Two con el bicho. Lo peor de la vida. Ah, por culpa del bicho, no por el juego. El juego está bueno. Ay, sí. Gracias por cantar la de Bazar y hacerme no sentir tan bien. La del venado es otra. Es una cosa totalmente sin sentido, sin razón. Véanla. Es uno de los comentarios más largos de la historia del mundo mundial. Lo siento. Muy bien, muchas gracias. Lee los de Tom Ward, Javi. ¿Otra vez? Cristo. Te extrañaba Tom Ward. Yo sí, otra vez. Yo sí tengo mucho tiempo de aburrirme. Uy, va para largo. Después de un rato, menos chidos. Cristo, a ver, vamos. O sea, en buen plan, ¿se aceptan colaboraciones en negocios o que les ayuden en alguno de sus proyectos? Se tició a sí mismo para este show. No soy federal. Además, ve su cara de excitación al escuchar sus palabras en voz de alguien más. Sí, ¿no? No soy fede lobo, pero ¿puedo tocar a Palizu? ¿Cuánto por un audio cachondo? Cristo, ya vamos al siguiente. Aún no sé. Dile, una tabla de precios, güey. Dile párale su visita aquí haciéndole un audio ahorita. Dile algo sexy. Dile algo. Vale, enséñame a abrir esos controles de PlayStation 4. Abre uno, según, para dar una limpiadita. Cristo, ¿Por qué? Yo necesito. Totalmente de acuerdo que las consolas de antes eran la onda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el hecho de meterle componentes baratos es intencional para sacar más plata en reparaciones. Gran anécdota la del PAL. Lo que no entiendo, ¿por qué nadie lo cuestionó? Chingados, hace un GameCube para arriba en un refrigerador. ¿Por qué no me creen que mi GameCube se cayó de un refri, güey? Nada, ex mamadas, güey. Mira, güey. Yo, una vez se me cayó mi laptop al excusado. Explicar qué pedo, güey. Pues tuve que inventar algo, güey, porque como les digo, pues es que... ¡No, mames! ¡Estaba jalando! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Andaba viendo YouTube! ¡Andaba viendo YouTube en el baño y se cayó, jefa! Y mamó. Iba a comprar algo del Día de las Madres y se cayó a la taza. ¡No, Goku! Roy es chido. Roy es chido. ¿Por qué no va a los 10 de la comuna? Porque estoy hasta la madre del pinche David que. Estoy la madre del pinche remasters y remakes. Por eso no necesitaba uno. Es un juego con retrocompatibilidad en el 5. Sí, es una mamada. El Soul of Kane tampoco se ve tan chido. Eso sí es cierto. Sí, es medio pedorrón así. Además de que fue uno de los juegos que abandoné por a los pocos minutos después de ponerlo y no entenderle. No sé si venía incompleto. Lo mismo hizo con Bloodborne. Pirata, lo jugué. Skill issue. Esa habilidad. ¿Qué es? El aclarado el punto. Esos hijos de puta de Resident Evil ya me tienen enganchadísimo con el inminente remake de Código Verónica. ¿Qué tan inminente es? ¿Ya está confirmado? Sí, me va a pasar. De Transformers like solo me gustó. Así como la Switch 2. Échate. Oh, que la verga. Tom, bueno. De Transformers a mí solo me gustó la 1. Uh-huh.
y la 2. Ya no tanto. Vomité en la 3. No volví a ver nada al respecto. Iba a ver esta de Transformers 1, pero Adrián no quiso y pues yo no insistí. Vale, al igual que Carlos Salcido en una fiesta, solo va a ver a los Transformers, con la diferencia de que Salcido sí le gusta más cuando viene doblada. ¡Qué medio tan fácil! Ya, siguiente. Mario, ahí. ¿Qué? ¿Vas? ¿Qué? ¿Cuál vas? Martín. ¿Qué? Gentrificación a Javi. Sí. Martín dice, o sea que renuevan contrato cada semana. Esto es más cruel que los que te cambian el contrato al año para no generar antigüedad. Sí. ¿Qué quieren la antigüedad, güey? Al menos a ellos les daban contrato. ¿Quién lo ocupa? Lakshmi Chuan dice, Mario siempre emocionado con cualquier noticia referente a su señor. Efectivamente, efectivamente. Ya va a salir Sonic Generations. ¿No ha salido, neta? No, ¿fue? O sea, este viernes. Mira, me salen un montón de reels de Shadow siendo Shadow y se ve muy chingón, güey. ¿De dónde es? ¿De qué serie es eso, güey? Es un pequeño anime, es un pequeño anime de 3 capítulos chiquitos en YouTube. Lash dice, ver, David quiere su Deku Tree para ponerlo en el baño. Alguien quítenle sus tarjetas. Vamos, vamos, ahí junto a nuestro alarmo, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Es que siento que iríamos con la misión de quitarle esas tarjetas y terminaríamos comprando también. Nos Arturo. Va a evangelizar, güey. Nos va. Nash dice, yo, como Pale Zoom, odiaba ver humanos en las películas de Michael Bay. Quiero ver al señor Optimus Prime. Así es. Dice Lash, para mí Transformers 1 fue todo lo que siempre necesité. En la parte final estaba temblando de la emoción en el asiento porque ver el nacimiento de los Autobots y los Decepticons fue uff. Si hubieran tenido el presupuesto infinito para haberla hecho con la calidad de los de Transformers de las primeras, me meaba más. Opino igual que Mario, la voz que le dan a D16 dejó mucho que desear. Exactamente. Qué loco. Que maten al... hizo su voz. Sí, Lash dice, se me de nada más anda prometiendo contenido y collabs y no vemos claro, lo sentimos, Lash. Sí. Se nos olvida después de decir que vamos a hacer tal cosa. Paolo dice, no mamen, banda, ya pude jugar Dragon Ball Sporting. ¿Cómo van los videos, Ale? Sí. La neta. Estoy bien loco, güey. No sé, no blog donde va a salir Pale. Están todos en mi mano, güey. Todos donde sale este güey. Pero pues, es cierto. No quiere que le robe este estelar. Dice, ya jugué Dragon Ball Sporting Zero y la neta, qué juego más bonito. La neta, para esta época es difícil pedir un juego con 180 personajes donde el 50% donde son de Goku. Sí, no son 180, güey. No creo que sea un buen deal de venta lo de 180 personajes. Sin que ninguno se agradece la meta de juego base 182 personajes. ¿Qué dijo ahí? Seguro que sale este Picoro Flaming Hot, ¿verdad? Yo espero que salga en un seguro DLC. Va a ser DLC sí, junto con el Gohan. Si no está en 382 debería de... Ya es mucho pedir, la neta, que juego lo único malo es que cuando juegan los jugadores en la batalla dividida no pasas de la habitación del tiempo, solo puedes jugar. ¿A poco? No creo que se desbloquean más niveles, que porquería, ya no quiero. Probablemente pues que lo dicen también, que cuando jueguen la historia la modifiquen a tu antojo, eso está muy chido, el ataque gráfica distrae, no sé qué estás esperando, Mario. ¡Estoy esperando! ¿Sabes a qué estoy esperando? A tener dinero. Martín dice, me da mucha pena usar la camarita. Una vez quiero contar que estos shorts que está haciendo Martín están muy padres. Tristemente, desde que puso la chica japonesa haciendo su voz, al parecer la gente se está enamorando de Martín. Uf, está funcionando. Está funcionando. Y, wow, y lo logró. Será lo logró, güey. Ahora lo logró. Es una moda china. Sí, porque me han llegado a preguntar. Ahora, ¿tienen a una chica japonesa en su grupo? Yo. ¿Japonesa? Ahora rífate a Seno-chan. ¡Seno-chan! Como gorra. Cámara, bandita, ella se la sabe. Se la sabe. No vengo a ser. Ya se la sabe. Wow.
Oh, Dios. Cristo. Ah, no manches, ¿se imaginan cuando esto se revele al público que va a ser? ¡Guau! ¿Dónde está el anime con música de Linkin Park? Senochan. ¡Senochan! Va a ser como el final del Joker 2. No, no, espuelas, no, espuelas que no escuché nada y no quiero saber qué hablarla yo. Este, dice Martín 12, si aún tengan muchos, probablemente sí ya tengan solo preventa, porque como ya no es negocio, les debe salir más caro tener en exhibición. Ya duerman a Game Planet, vámonos todos a Meade. No, sí, porque no, el centro con Patricio. Por último, nuestro querido de Vergolabos. Ese güey. Re:Zero está durísimo. Por fin regresa otro de la Santa Trinidad de Isekai. Alabado sea Camión Kun. Pinche verdolaga. Amén. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a Tom Ward, nuestro querido Tom Ward, que vino a contarnos todo Joker 2. La verdad, lo siento. Yo no, que nos patrocinó Joker 2. Pero espero que ustedes lo hayan hecho y espero que se les haya antojado, ya sea verla o no verla. Déjenos en sus comentarios su reseña, si es que ya la vieron. Déjenos abajo también ¿qué hicieron esta Navidad? Díganos. ¿Cómo que esta Navidad? Y nos vamos en el siguiente Solo Show, donde tal vez, no, solo tal vez. ¿Qué quieren? No. Tal vez y solo tal vez todos podamos reírnos como el Jajas 2. Así se ríe. Joder, no, Dios. Ay, de nada, ¿eh?